Ok, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el inmenso gusto de conversar nuevamente con el doctor Pablo Hernández González, que quien, como ustedes recordarán, es la persona con la que se grabó el episodio concerniente a las intervenciones militares cubanas en África. Así que hoy estaremos ahondando un poco más en el tema. La reacción ha sido fantástica. Bienvenido nuevamente, doctor Pablo Hernández González. Muchas gracias, Ramón. Muy complacido de tener una segunda oportunidad con el moderador, con el espacio, con el público. Y nada, vamos a ver si resulta tener la misma aceptación este que el primero. Definitivamente, mire. Hubieron muchas reacciones, entre ellas unas cuantas bien interesantes. Hubo alguien que mencionó que quizá el doctor Pablo Hernández González tomó cursos o es parte de la agencia de inteligencia como la CIA, por todos los detalles que conoce sobre estas intervenciones en la década de los 60 y 70 en África. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Ramón, en fin, la libertad de expresión es una cosa maravillosa. Lo único que voy a decir, que a mí me parece poco original, que cada vez que uno tiene una posición como la mía, lo vinculan con la CIA. Me parece poco original, me parece repetitivo. Si a mí me quieren vincular a un servicio de inteligencia, por favor, que sea con el servicio de la inteligencia naval de Alemania Imperial, la de la época del Kaiser. O sea, yo soy un tipo que me gusta la categoría, yo soy un tipo que tiene cierta, como me gustan las cosas distinguidas. O Sí. sea, vincúleme al servicio de inteligencia naval imperial. O sea, por favor. Sí, Okay, pero excelente. además, también voy a tomar una frase que un amigo mío dijo hace muchos años en una universidad de Caracas. Le dijo: si usted tiene pruebas que yo estoy asociado a la Agencia Central de Inteligencia, por favor, le recabo que me las proporcione para ponerle un caso legal a la agencia porque alguien está cobrando los cheques que me corresponden. Ajá, pues ahí Yo lo no soy tiene. muy materialista, el servicio de inteligencia alemán pagaba. Pagaba en marcos del Reich, pero pagaba. Pagaba bien. Sí, si no, no, yo creo, además tiene, mira, en fin. Entendido, entendido. Lo Pues que entonces. claro, tendría que haber sido, lamento que haya sido en otra vida mía, porque el servicio de inteligencia alemana acabó en el 18. Pero bueno, en fin, esos son detalles, que en un historiador son detalles cronológicos. En fin. Ok, pues ahí lo tienen, gente. No hay ninguna afiliación por parte del doctor Pablo Hernández González a la Servicio de Inteligencia, a la CIA más bien. Ok, mire, usted me está comentando o me estaba comentando que hay varias personas que se le han acercado y para pidiendo que indague un poco más sobre el asunto de Angola. Yo no tengo ningún problema con eso, todo lo contrario, estamos aquí para proveer, para tener un espacio en donde la información fluya. Y si alguien quiere más detalles, pues chévere, se da. Así que, ¿cuáles son esos detalles que usted entiende pertinentes se hablen hoy acerca de la campaña de Angola cubana? Sí, de hecho, en concreto, un par de colegas, u otras personas, pero un par de colegas que los conozco hace muchos años me dijeron que me había quedado corto. Y yo dije que era verdad, ¿no? En el sentido de que no había desarrollado bien, no había periodizado bien la participación de las fuerzas cubanas en Angola, que es en definitiva el protagonismo fundamental, aunque aquí también vamos a mencionar el Cuerno de África. ¿Qué sucede? Después que del año 76, en que las Fuerzas Armadas cubanas logran consolidar su dominio sobre Angola y derrotar a los movimientos políticos opuestos al MPLA, que son básicamente el Frente de Liberación Nacional de Angola en el norte, y la Unión Nacional para la Independencia de Angola en el sur, que el frente del norte queda destrozado. En realidad,
prácticamente su protagonismo va a durar 2 años más, pero la Unión Nacional se va a internar en el sudeste de Angola y entonces va a lanzar, se va a reorganizar, se va a tomar un tiempo de reorganizada y va a lanzar entonces una guerra de guerrilla que va a ser la enorme pesadilla de las fuerzas cubanas durante toda la finales del 70 y toda la década del 80, que lo voy a mencionar, dirigido por uno de los mayores cultores de la teoría maoísta y guevarista de la guerra de guerrilla, que fue el doctor Jonas Savimbi. Y claro, en el caso de Angola, también, bueno, creo que yo lo había mencionado, que el ejército sudafricano, a pesar de lo que la propaganda dice, y todavía hay gente que repite a estas alturas, el ejército sudafricano no fue derrotado en el campo de batalla. El ejército sudafricano se retiró por una decisión política que tuvo el gobierno de Sudáfrica, cuando el gobierno de Estados Unidos, bajo el presidente Ford, y sobre todo por gestión de Henry Kissinger, que les había prometido asistencia militar a los sudafricanos si ellos se lograban consolidarse en la parte sur de Angola, que sí la tenía, aparte de los intereses propios de los sudafricanos. Como eso no se dio y el Congreso americano aplicó y aprobó la famosa enmienda Clark-Toney de diciembre del 75, que fue ratificada en enero del 76, pues los sudafricanos decidieron irse completamente y porque vieron que Kissinger, que nunca fue de muy de confiar, los había dejado en la estacada. Además, hay una realidad. La Unión Soviética puso en juego un puente de armamento y de recursos en favor del MPLA, el Movimiento Popular de Liberación de Angola Marxista, que eso ninguno de sus adversarios podía Igualar. enfrentar, no podía igualar. Y vuelvo a referirme a la literatura que mencioné, el libro de Stowell, el libro de Breitenbach. Esa gente, el libro de Benevoli, ellos explican las circunstancias. Además, yo he visto los documentos que existen y he visto las discusiones congresionales en el Congreso de Estados Unidos para aplicar esa ley y luego para derogarla. Y entonces, esto toda la historia esta que es bastante turbia, eso de dejar los amigos en la estacada después de haberle dicho que te íbamos a apoyar, es una costumbre que, bueno, eso a los sudafricanos le creó tal conmoción que ellos a partir de ese momento, aunque estaban bajo un embargo de armas internacional, que se había, los sudafricanos empezaron a desarrollar una industria nacional, una empresa que se llamó Amtrak, Amscor. AMSCOR, la Corporación de Armas Nacional, que desarrollaron en cuestión de 5 o 6 años una industria bélica extraordinaria, una capacidad de vehículos y unas piezas de artillería y demás que incluso hoy son paradigmáticas. Todos los vehículos antiminas que hoy la usan casi todas las Fuerzas Armadas modernas. Y que acá lo tiene la Guardia Nacional de Puerto Rico. El sistema es de diseño rhodesiano o sudafricano, porque se aplicaron ahí, son parte de. Y muchos de los sistemas hoy de artillería que hay en su época, ellos lo hicieron para enfrentar sobre todo el armamento soviético. Incluso llegaron a copiar de una manera superior los célebres BM-21, que yo lo tengo por acá, una imagen, los lanzacohetes soviéticos, los Grad, eran formidables armas, no precisas, pero los sudafricanos. Entonces, lo que quiero decir es que ellos copiaron, eso creó una serie de conmociones en Sudáfrica, pero evidentemente para los sudafricanos fue un chasco. Para el gobierno cubano fue una enorme victoria. Es curioso también que aunque la propaganda oficialista, y separo la propaganda del conocimiento histórico, porque me consta que los historiadores oficialistas de cubanos, la gente que trabajó eso, no sabe que la propaganda es eso, propaganda, que se dice que los sudafricanos se retiraron con la cola entre las piernas en el año 75, 76, cosa que es falsa. Si uno se lee la conferencia de Conakry del año 76 entre Agustinho Neto, presidente del Movimiento Marxista de Angola, Fidel Castro, y
El presidente Secouturé de Guinea, ahí se ve perfectamente que lo que le dice Fidel Castro es: dejen, no vamos a meternos con los sudafricanos, ellos se van a retirar y nosotros iremos avanzando hasta que ellos se retiren. Por eso recuerdo un colega que me explicó una vez que cuando ellos hicieron una obra, no voy a citar el nombre porque no me ha autorizado. No le pedí permiso, entonces no me gusta utilizar, invocar el nombre de alguien sin pedir su permiso en una emisión pública. Él me dijo que cuando ellos habían preparado una tabla de los resultados de la guerra de Angola y habían publicado un mapa que yo tengo por algún lugar, se había dado una discusión porque los políticos de aquella querían poner la toma de la ciudad. Ellos querían poner que las ciudades del sur de Angola fueron tomadas en el 76. Y esta persona dijo: no, no se puede poner tomar porque tomar es un acto de combate y ahí no se tomó ninguna. La única que se tomó fue la ciudad de Huambo y era para peleando con las guerrillas, no con los sudafricanos. Entonces el punto que tomaron fue la liberación de la tal ciudad. Y él me dice: fíjate en ese mapa que ponen ciudad liberada. Donde te dicen liberada, ese es el eufemismo de que las ciudades fueron abandonadas y no hay nadie le echó resistencia. Ajá. Y es curioso porque yo tengo el mapa. Lo tengo en algún sitio y está dibujado. Entonces, claro, da esa sutileza y cuando uno empieza a buscar referencia, y de hecho, un poco, yo tengo casi todos los documentos posibles desclasificados que hay hecho y muchos de ellos son desclasificados de la CIA, de hecho. Pero eso uno los compra. Así que Sí, sí. no me dieron trato preferencial, me hicieron Ajá. pagarlo. O sea, así que, bueno, en fin, debe ser que no tengo el enchufe correspondiente o no recibí el cheque, vuelvo a decir. Pero bueno, sí aparecen perfectamente las líneas de cada uno de los contendientes. Ahora, ¿qué sucede con el caso de Angola? Angola va a ser para el gobierno de Cuba un momento de máxima euforia militar. Yo era muy joven, pero sí me acuerdo que ya estaba el rumor en la calle de que habían fuerzas cubanas peleando en Angola, pero no se hizo público hasta que Fidel Castro, en diciembre del año 75, lo declaró en la reunión del Partido Comunista, la primera que se hizo. A partir de entonces, en la prensa, pues salía. Lo que pasa es que ellos eludían hablar de ellos. Tal parecía que eran los del MPLA los que llevaban la guerra. El general Rafael del Pino, en un libro que él escribió hace 30 años, titulado Pro a la Libertad, que es su historia como piloto, él cuenta que Fidel Castro tuvo una reunión con los militares que estaban llevando las operaciones en Angola en octubre del 75, que se van a prolongar hasta abril del 76. Y les dijo más o menos, claro, el tipo tenía información de inteligencia, sabía perfectamente lo que se estaba cocinando en Washington, sabía que lo que iba a salir de Washington como pasó, iba a decidir la campaña. Además, se puede leer en el New York Times las declaraciones del secretario de Estado de aquella época. Además, o sea, se ve obvio que ni siquiera hay que tener un cuerpo de agentes en la misión de la ONU, sino con que llevaron los recortes de periódico. Y le dice, a partir de ahora, esto es una lucha que recae en nosotros. Olvídense del gobierno del MPLA. Esta es una lucha cubana. Nosotros somos el ejército de ellos. Y nosotros somos los que vamos a luchar. Y de efecto es así. Esa es una guerra que gana el ejército cubano con armamento ruso. Y después aparecen los asesores rusos, porque los rusos fueron más prudentes en esta campaña de Angola, se quedaron un poco detrás. Pero a partir del año 76, ya lo que parece que ellos tienen controlado totalmente la situación en Angola. Pero resulta un error, y por ahí había, Ramón, un mapa de Angola,
que creo que habíamos visto, si es posible, para explicar algunas cosas. Está, exacto. En el extremo superior, ahí en el tope, hay un como un pequeño punto que dice Cabinda, un poquito más al norte, Creo que es esto, creo cruzando que es el, esto. no, un poquito más arriba, ahí. Ese es el enclave de Cabinda. El enclave de Cabinda, que es uno de los sitios fundamentales donde va a haber más unidades cubanas, va a haber un regimiento motorizado, mecanizado, motorizado, y va a haber fuerzas especiales también. Es de significado notable a partir del año 76, porque ahí están los pozos de petróleo más ricos de Angola en aquel momento. Esos pozos de petróleo, aunque quedan bajo lo que se va a convertir luego en la empresa de petróleos Angola, Angol Petrol, en realidad los explota la Gulf Cabinda. Es decir, que luego se convierte en una filial de la Chevron. Estos pozos de la Gulf, como los opera la Gulf, el personal que los opera es americano. Y ese personal americano, que luego el gobierno marxista de Angola nunca los expulsa. O sea, ellos no nacionalizan eso. Ellos lo que llegan a un acuerdo de 50 y 50, 49 para los americanos, 51 para el gobierno angolano. Pero resulta ser que de ahí salen las regalías más grandes que tiene el gobierno de Angola. Que las van a emplear en un porciento enorme en comprar armamentos en la Unión Soviética y en otras partes de Europa, y en crear una de las familias, la familia de Dos Santos, una de las familias más ricas del mundo hoy día, sobre todo en África. Esta provincia de Cabinda, o sea, los pozos petroleros operados por una compañía norteamericana, van a ser protegidos por las fuerzas cubanas contra una guerrilla nacionalista que se llama el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda. Una guerrilla que es de la etnia Bakongo y que va a ser, en realidad, va a ser un dolor de cabeza para los cubanos durante mucho tiempo, porque tiene el apoyo del Zaire, que es el país limítrofe que estaría a la derecha del punto, e inclusive tenía cierto apoyo del Congo Brazzaville al norte, que a su vez es aliado del gobierno marxista de Angola y de los cubanos. O sea que ahí hay una mezcolanza. Y esa es una de las primeras preocupaciones del año 77, alrededor del año 80. Después ese Frente de Liberación decayó mucho porque Zaire llegó a un acuerdo con Angola y le retiró el apoyo. Pero uno de los elementos más paradójicos de esta operación en Angola después del año 76 es que la riqueza, básicamente la renta nacional angoleña, viene del petróleo. La conservación y el control del petróleo de Cabinda se convierte en uno de los elementos estratégicos, y el gobierno cubano deviene en el custodio. Yo recuerdo una caricatura que salió, no me acuerdo si fue en el Times, en los años 70, que era una especie de cómics que decía, ponía, estos son los que quieren sacarle beneficio al petróleo, estos son los que custodian el petróleo y estos son los que quieren destruir los pozos. Aquí hay algo, entonces decía, aquí hay algo raro. Evidentemente, los que administran el petróleo se supone que son amigos de los que quieren volarlo y no debían ser protegidos por los enemigos de los que tienen el petróleo. O sea, es unos cómics así, es una pena que yo no lo tenga. Lo vi hace muchos años y no lo escaneé. Pero es una realidad, y eso es fundamental, la renta del petróleo, porque los movimientos políticos de Angola, tanto el gobierno como la guerrilla, van a sacar gran parte de sus ingresos, de esos recursos naturales. El gobierno del MPLA, apoyado en las fuerzas cubanas, se va a concentrar en sacarle las regalías del petróleo, y con eso se mantiene en el poder y paga la infraestructura militar. Y luego la guerrilla, sobre todo la UNITA,
explota las minas de diamantes y con eso financia la guerrilla y consigue pues el apoyo de los zairenses, de los sudafricanos, de los marroquíes, de todos los que se van a involucrar, porque esto rápidamente se va a convertir en un conflicto internacional. El elemento fundamental, yo pienso que está entre los años 77, 80, 77-80. ¿Por qué? Y voy a hacer una periodización personal. Yo quizás no estoy usando la periodización que muchos de los estudiosos usan. Por ejemplo, no uso la que propone Rafael del Pino, me acerco más a la que propone el historiador inglés George. Juego un poco, me acerco un poco a la periodización de algunos historiadores sudafricanos como Steenkamp, más o menos. Pero en realidad esto es una periodización que yo lo hago a partir de hechos puntuales. ¿Por qué del 77 al 79? Porque en el 77 se producen dos eventos o tres eventos fundamentales. El principal es que la guerrilla de la UNITA se empieza a reconstituir en el sureste de Angola. En ese mapa se ve una hacia Sureste. exacto, la que es verde. Esa provincia, la parte verde, exacto. Esa es la provincia de Cuando Ubango. Ese es un lugar remotísimo. Remotísimo, 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 donde habitualmente los portugueses lo que tenían eran enormes cotos y reservas de caza. Era uno de los sitios más remotos del mundo. En esa zona y en la que está al norte de ella, que es como un rosadito claro, esa es la provincia de Moxico. En esas dos provincias que son limítrofes con Zambia y con el Zaire, ahí es donde se va a reconstituir la fuerza del UNITA, que llegó a tener originalmente nada más que le quedaron 60 hombres. Y a Wow. partir de ahí va a constituir una fuerza que llega a tener 35 mil guerrilleros regulares y 60 mil y pico de milicianos. De hecho, Savimbi le llama a su escapada hacia Cuando Cubango, le llama la Gran Marcha de UNITA, o sea, siguiendo un poco aquello de Mao, ¿no? Ajá, sí. O bueno, de Mao porque es la referencia, pero aquí yo me acuerdo, en Brasil hay una, la de Luis Prestes, en los años 20, que también le llaman la Gran Marcha o la gran Éxodo. Pero bueno, en realidad esa es, y claro, Savimbi tiene una fuerte influencia en la conceptualización maoísta. Ahí se empieza a reconstituir. A partir del 77, todavía lo que reciben es una ayuda bastante limitada, sobre todo de Zambia, de Zaire. Algunos dicen que del servicio secreto francés, los sudafricanos no todavía no lo están ayudando, pero eso va a cambiar pronto. En el año 77 también se produce un evento importante, que es que Fidel Castro visita Angola. Hace un tour por África, un tour importante que después tiene que ver también con el cuerno africano, que lo vamos a mencionar acá. Va por Argelia, va a ver a Libia, va a ver a Gaddafi, está en Etiopía, está en Yemen del Sur, está en Somalia y retorna, creo que va a Mozambique, si mal no recuerdo, y creo que hace una escala, no sé si hace una escala en Zambia y luego va a Angola. En Angola, él revisa. Perdón, que esto acá, que está entrando luz por ahí. En Angola, él hace una revisión, o sea, una revista de las fuerzas cubanas que hay ahí, y se compromete con empezar a retirar algunas fuerzas. Yo tengo los documentos, no son de la CIA, son del gobierno cubano. Han sido publicados, ¿no? Por algunos, están en algunos depositorios de documentos donde empiezan a decirle al gobierno de Angola, bueno, que van a empezar a retirar fuerzas. Aparentemente los soviéticos pues también habían dicho que iban a cortar fondos. Eso no me queda muy claro. Pero aunque hay algunas pistas que parece ser que no.
Pero sí, en el gobierno de Castro hay la idea de empezar a recortar fuerza, pero tenían 36.000 hombres en Angola. Eso es el equivalente a dos divisiones de infantería y cerca de una división blindada aproximadamente, quizás un poquito menos. Dividida en siete regimientos motomecanizados que estaban situados en siete provincias de Angola muy bien estratégicamente situados. Después lo puedo mencionar acá. Pero por otro lado, se reúne con los representantes de grupos marxistas prosoviéticos de África del Sudoeste. O sea, África del Sudoeste es lo que hoy se llama Namibia, pero que en aquella época se llamaba África del Sudoeste. Yo suelo utilizar los nombres de los países de la época. Eso se empezó a llamar Namibia en el año 1990. O sea, que yo le llamo África del Sudoeste. Lo digo por si alguien tiene dificultad de localizarla en el mapa o tiene la duda. No, los nombres son propios en cada época. Este territorio de África del Sudoeste, ahí hay varios movimientos, pero sobre todo hay un movimiento que se llama el Movimiento de Liberación de los Pueblos de África Sudoccidental, que se titula SWAP. Su jefe es Sam Nujoma, el marxista-leninista, evidentemente hombre de Moscú en África. Se reúne con Joshua Nkomo. Joshua Nkomo era el jefe de el Movimiento Nacional Popular de Zimbabue, que operaba, que supuestamente operaba en el occidente de Rhodesia. Porque en aquella época lo que después se llamó Zimbabue se llamaba Rhodesia, y yo no le voy a llamar Zimbabue porque no se llamaba así. Yo siempre le digo esto a mis estudiantes: ustedes tienen que usar los títulos y los nombres de las épocas si son historiadores. Si usted está hablando para el público, pues usted puede permitirse eso, pero yo como historiador le llamo a cada territorio, le llamo como se llamaba en su época. Así que en Zimbabue operan, aunque el Joshua Nkomo, con este Frente Nacional de Liberación de Zimbabue, en realidad estaba basado en Zambia, igual que Sam Nujoma tenía sus fuerzas basadas en el sur de Angola. Estos son guerrillas que no operan dentro de su territorio. O sea, entran y salen, a diferencia de la UNITA que sí pelea dentro de Angola. Y eso es un detalle que vamos a ver. Y se reúne también con el representante del Africa National Congress, que era el movimiento marxista-leninista opuesto al gobierno sudafricano, de la República Sudafricana, que estaba presidido entonces por el Partido Nacionalista Sudafricano, y proclamaba el derrocamiento del gobierno sudafricano por la vía armada. Lo que pasa es que el Africa National Congress, cuyo líder fundamental era Nelson Mandela, que estaba preso, una prisión bastante tenue, las cosas hay que decirlas, pero preso, era Oliver Tambo. Y la mujer de Mandela, que era Willy Mandela, que era también parte de los mandamás, esa gente se radicaban casi todos en Mozambique o en Zambia, o sea, no estaban dentro y en realidad no hicieron casi nada. Ellos hicieron algún tipo de la fuerza, del tipo de acción que hacían era de terrorismo urbano. Era poner bombas aquí o allá contra objetivos civiles. A diferencia que hay que decir que la SWAPO atacaba objetivos civiles, pero también objetivos militares. Y el ejército de Nkomo a veces atacaba a los rhodesianos, pero se dedicaba más a armarse para pelear con el otro movimiento revolucionario, el de Robert Mugabe, que estaba en Mozambique. Típico de África. A veces, eso también pasó en Angola en la época portuguesa, más se peleaban los libertadores entre sí contra el poder enemigo. Pero eso de libertador entre comillas. Y entonces Fidel Castro se reúne con estos y les promete asistencia militar, les promete asesores cubanos y crear campamentos en Angola, cosa que se va a hacer con la asistencia soviética. De eso hay fotografía, hay estudios. De hecho, hay muchos testimonios de estas mismas personas, de Oliver Tambo, post facto,
de San Luyoma post facto, y hay muchos documentos capturados durante esa época que eso está demostrado. De hecho, después los sudafricanos capturaron, no solo capturaron los documentos y el armamento, capturaron hasta los asesores rusos. 21. Eso fue un escándalo en su época. Y entonces les promete esa asistencia, ¿para qué? Para entonces utilizar a Angola como centro difusor de la guerra de guerrilla contra Sudáfrica en África del Sudoeste, contra Rhodesia, contra el propio corazón de Sudáfrica, e incluso también hay un movimiento también, el Frente Nacional de Liberación del Congo, que está compuesto, que está en las provincias del norte de Angola, la que está más al norte, una que está en color como violeta, subiendo por ahí, exacto, no, 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 hacia la derecha, Esta. no, 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 esa, exacto, esa parte que es la provincia de Lunda, las dos provincias de Lunda, ahí había un movimiento que eran los antiguos catangueses, es decir, exiliados del antiguo territorio de Katanga, que en los años 60 había peleado por la independencia, y cuando las Naciones Unidas los aplastaron, ellos se refugiaron en Angola porque se refugiaron bajo la soberanía portuguesa. Los portugueses los convirtieron en una fuerza auxiliar que le llamaban las fuerzas flechas, en una de las denominaciones, y eso se usaron mucho en fuerzas contrainsurgentes. Pero cuando los portugueses se fueron, como uno de los gobernadores, el comisionado Gago Coutinho, Rosa Coutinho. Rosa Coutinho había, Gago Coutinho es una ciudad. Rosa Coutinho había hecho una serie de ventajas al movimiento marxista, la MPLA. Le transfirió esas fuerzas portuguesas, se las transfirió al MPLA. Y de hecho, los catangueses y los cubanos fueron los que casi todos llevaron la lucha en el este de Angola durante el año 75-76. Cuando Fidel Castro fue, se reunió con esta gente también y les prometió asistencia militar y entrenamiento para que pudieran entrar en el Zaire y derrocaran a Mobutu. ¿Qué sucede? A partir entonces del 77, Angola empieza a convertirse no solo en un régimen marxista que tiene ya sus contradicciones internas, sino también un régimen marxista que exporta la revolución. La va a exportar en contra de Sudáfrica, lo que va a crear un problema, lo va a exportar en contra de Rhodesia, que también le va a crear un problema subsidiario, y lo va a exportar hacia el Zaire, que va a complicar las cosas. Pero en el año 77 se produce un tercer evento, que es un evento que pasa prácticamente unos días después que Fidel Castro visita Luanda, que es en marzo, si mal no recuerdo, marzo. En mayo del 1977 hay un golpe de Estado en Angola. Un golpe de Estado que está protagonizado por una parte de los militantes de la MPLA y del Comité Central y comunidades del ejército de la MPLA contra el gobierno de Agostinho Neto. ¿Qué pasa con esto? En el seno del movimiento MPLA, una vez que ellos toman el poder, ellos están controlados. Eso es un movimiento que había tenido muchas contradicciones internas. Ahí habían dos contradicciones muy fuertes. Entre el elemento civil que representaba Agostinho Neto, que había pasado la guerra contra los portugueses en el exterior, exiliado en Tanzania, en Brazzaville, en París, algunos de ellos, bueno, incluso hasta en Lisboa, y el grupo pequeño que había lidiado algunos frentes de guerra de guerrilla en el norte de Angola y en el este. Entre los que había dos comandantes, uno que se llamaba Daniel Chipenga, que rompió con Agostinho Neto en el 70 y, en el mismo 73, y a la larga se pasó al FNLA y es un protagonista de la Primera Guerra Civil Angolana, y otro señor que se llamaba Nito Alves, que había dirigido el Frente Norte. Esa es una contradicción que después se lleva a la Angola independiente, a este gobierno marxista de tipo partidista, pero que está lleno de estas contradicciones. Pero por otro lado hay una contradicción que es importante en el caso de Angola. La
la contradicción que hay entre una élite política del MPLA, que son mulatos y blancos, y una mayoría de militantes que son negros. Nito Alves, miembro del Comité Central, uno de los comandantes históricos de la lucha contra los portugueses, es negro y representa una mayoría de población dentro de la etnia Embundu, que es la base social del MPLA. Nito Alves reclama que en la élite política del Comité Central del Partido MPLA, en el ejército, en los puestos públicos, lo que predominan son los angolanos blancos, o que quedaban muy pocos, pero y los portugueses comunistas al servicio del MPLA, o los mulatos. En Angola, los portugueses habían establecido varias categorías. Estaban los blancos europeos, los blancos nacidos en Angola, portugueses angolanos. Estaban los mulatos, que eran mezcla de negro con blanco, y los negros. Pero entonces los mulatos y los negros se separaban entre asimilados y no asimilados. Los asimilados eran los que sabían leer y escribir, hablaban portugués y se habían incorporado a la cultura portuguesa. Y los otros no. Y entonces el reclamo que hace Nito Alves es que los asimilados, mulatos y blancos, son los que tienen el control de la Angola independiente. Y que Neto es el representante de eso, y que Neto en definitiva está gobernando para una minoría política basada en las fuerzas cubanas. Entonces este señor Nito Alves, en combinación con otros señores más, parece que empieza a conspirar para con una parte del ejército dar un golpe de Estado y africanizar más el empleado. Pero parece ser que detrás de Nito Alves están los rusos. ¿Por qué? Porque en el año 77 los rusos nunca tuvieron una buena opinión de Neto. Le parecía que Neto como líder era un individuo inteligente, era un individuo honesto y todo lo demás, pero era un individuo muy dogmático y no tenía una madera de líder como para unificar. O sea que le faltaba tacto. De hecho, hay un libro que de un autor soviético que se llama Oleg Gordievsky, que se publicó hace 30 años, que se titula KGB, Orígenes y Desarrollo, donde aparecen las fichas que tenía la inteligencia soviética de una serie de personajes. La ficha de Fidel Castro en el año 56, la de Salvador Allende en el 58, la de Agustín Onetto en el 62, y de por ahí unos montones, y lo publica, Gordievsky la publicó. Y es muy interesante la opinión que tenía la KGB, o sea, la inteligencia soviética, que no era un sujeto muy confiable. Y también parece que bajo cuerda, Neto empezó a hacer algunas aproximaciones indirectas hacia Savimbi para llegar a algún entendimiento. Al parecer, entre el año 77 y el año 78, él estaba en ese manejo a través del presidente de Costa de Marfil, Bonnie, o fue Bonnie, uno de esos patriarcas del africanismo, que tenía muy buenas relaciones con Savimbi, tenía buenas relaciones con Neto. Y parece que por debajo los rusos se enteraron. No fue la primera vez. Parece que también Castro después se enteró de eso pero fundamentalmente los rusos se enteraron. Entonces, según la hipótesis que hay, y volvemos a ver que en esto hay muchas hipótesis, parece que los soviéticos, la embajada soviética, apoyó la idea de Nito Alves de dar un golpe de Estado con el apoyo de varias unidades del ejército angolano, armada por los rusos, entrenada por los rusos y armada por los cubanos, sobre todo una unidad que los rusos habían organizado, cuyos oficiales habían sido entrenados con los rusos. Esa unidad, que sin mal está la novena brigada y la octava brigada, debían dar un golpe de Estado, apoderarse del Palacio Presidencial, apoderarse de la estación de radio y de la ciudad, y entonces derrocar al gobierno de Neto y sustituirlo por un gobierno donde estaría Alves y algunos otros funcionarios del Comité Central. O sea, una lucha por el poder entre el mismo seno de esta agrupación
marxista-leninista. El golpe de Estado se va a producir el 27 de mayo de 1977. Es un golpe de Estado donde parece que están involucrados los soviéticos, parece que están involucrados algunos elementos del Partido Comunista Portugués, están involucrados unidades de las Fuerzas Armadas de la MPLA, y se levantan en armas, atacan el Palacio Presidencial, se apoderan de la estación de radio y de gran parte de Luanda. ¿Pero qué sucede? En el Palacio Presidencial, desde el año 77, a raíz de la visita de Fidel Castro, la guardia presidencial eran cubanos, cubanos negros. De hecho, hay un general de apellido Moracén Negro, que él en unas memorias que se publicaron, él cuenta cómo lo llamaron a él, lo llamó Raúl Castro y le dijo, necesitamos que tú vayas y que todos, y te escogemos primero, bueno, todo un tipo de confianza, pero es negro. Y necesitamos que tú reúnas gente de confianza que sean negros, o sea, que pasen, que nadie se dé cuenta que eran cubanos, no hablen. Pero ustedes son la guardia de un batallón con tanques y todo que debían proteger a Agustín Núñez. Esa fuerza es la que va a defender el Palacio Presidencial. Y luego, cuando eso se le transmiten a La Habana, porque en Angola no se tomaban decisiones, como nada en Cuba no se tomaban decisiones si no llegaban al mando a Fidel Castro. O sea, y después hay un episodio que voy a mencionar en el 78 que es obvio con eso. Y cuando se transmite, pues le dan las órdenes a las fuerzas cubanas que estaban al norte de Angola. Ahí habían dos campamentos, uno que se llamaba Viana y otro que se llamaba Futungo, donde entonces vienen unas unidades que era alrededor, dicen las fuentes oficiales que era como una compañía de tanques y otros dicen que era un batallón de tanques con infantería. Y esa gente van hacia Luanda y entonces aplastan la insurrección. O sea, ahí los cubanos son los que la aplastan. O sea, ahí las fuerzas cubanas son las que aplastan. Y luego viene un periodo de represalia tremenda que los estimados están entre 10.000 y 30.000 muertos. Hace como 4 años, cuando dejó de gobernar el presidente Dos Santos, que fue sustituto de Neto y era un hombre muy vinculado a Moscú y a Castro. El presidente actual hizo una declaración pública donde el gobierno le pedía perdón a todas las víctimas y las familias de las víctimas que habían muerto en el intento de golpe de Estado del 27 de mayo y que iba a haber una reivindicación de la memoria de estos personajes y de estas personas y de las víctimas y que se iba a hacer justicia. Y el hombre dice en un momento, y yo vi la declaración, que las fuerzas cubanas fueron cómplices del aplastamiento del movimiento de Nito Álvez, fueron cómplices de las represalias y estuvieron involucradas en la violencia contra todos los seguidores. Que de hecho, la violencia duró más de un mes y pico. Por eso, el estimado que dan hoy es entre 10.000 y 30 y pico mil años. Hay 30.000 personas. Hay una interposición judicial, hay un caso judicial que los hijos de algunos de los miembros del Comité Central que fueron ejecutados como consecuencia del golpe le pusieron al gobierno de Angola hace unos años también, pidiendo la reivindicación. Yo pienso que algo tiene que ver con eso. Y yo le he leído varios artículos y he visto varios de fuentes angolanas donde ellos reconocen esa situación, pero fueron las fuerzas cubanas las que, como pasó en el Congo en el año 66 y en Guinea en el año 70, fueron decisivas para apuntalar un régimen aliado dependiente. Pero lo curioso es que Nito Álvez y parte de su grupo se refugia, se escapa de toda esa masacre y se refugia en la embajada soviética. Y ahí se va a dar un caso interesante donde en el gobierno de Angola le va a reclamar a los soviéticos que devuelva a Nito Álvez y el gobierno de Cuba también va a apoyar al gobierno de Angola, pero entonces va a ser una pugna entre aliados o puede ser una pugna entre amantes.
En el sentido que es una pugna escabrosa, porque entonces los soviéticos le han dado asilo a Alves y lo están reclamando la neto. Parece que los rusos, en esa época era Brezhnev, ahí estaba Brezhnev, también desde el punto de vista ideológico estaba Mijaíl Suslov, que era un hombre de línea dura, estaba en el 77 todavía estaba, creo que estaba vivo todavía el mariscal Gerasimov, que era el ministro de defensa, que era también de línea duro, estaba el mariscal Ustinov, que era de línea, o sea, había un grupo de línea dura que quería conservar la presencia en África y fueron capaces decidieron sacrificar un peón al que ellos habían apoyado como Nito Alves, que lo habían apoyado porque decían que Neto no era lo suficientemente marxista, y le entregaron Neto, supuestamente, se lo entregaron supuestamente a los cubanos, porque el jefe de la misión militar de Cuba en aquel momento, por órdenes de Castro, le dijo que ellos iban a preservar a Alves. Y de hecho ellos cogieron a Alves, los rusos lo sacaron de la embajada, se lo dieron a los cubanos, y los cubanos se lo entregaron a Neto, y nunca más se supo de él ni de nada más. O sea, evidentemente a Alves no lo mandaron un resort en Polonia. Ese es uno de los episodios más oscuros, que nunca ha habido una explicación muy, bueno, que nunca ha habido una explicación de la historia oficial. Ni siquiera a veces autores extranjeros que ellos han comisionado que les escriba una historia amable, Sí. para que se la traguen los liberales americanos, que suelen tragarse los pedazos de pescado propagandístico crudo y con espinas. Y eso lo digo con absoluto convencimiento de ver las cosas que se dicen en los medios académicos americanos, que me parece que son de una. Antes yo decía que eran una ingenuidad, ahora yo digo que es una complicidad idiota o una idiotez cómplice. Y lo digo con absoluto convencimiento, y que le dé escalofrío a cualquiera. Me parece absolutamente increíble que ellos. Ese episodio nunca lo he podido explicar bien. O sea, ellos participaron en ese golpe de Estado y fueron, claro, dirán, no, estábamos defendiendo el gobierno legítimo. Bueno, pero eso era discutible quién era legítimo, pero en definitiva era una pelea entre revolucionarios. Angolanos. Bueno, Neto es afianzado. Hay ahí de pronto como una especie de mala sangre entre Neto y los soviéticos, que parece que duró mientras Neto vivió, pero a la larga, Neto sabía que fuera sin el apoyo de los cubanos y de los soviéticos, su régimen no tenía. Hay algunos autores que dicen que Neto en el 78 ya volvió a retomar Sí. el intento de que Angola se acercara más hacia Occidente, buscar contactos con Francia, con España, con Alemania Occidental, y promover el acercamiento a países africanos, digamos, del bloque más conservador, los países francófonos, Senegal, Costa de Marfil, probablemente Camerún, países Gabón, que eran más en la órbita occidental, para tratar de paliar un poco la dependencia de los cubanos, y sobre todo, que parece que lo de Costa de Marfil con Savimbi avanzó algo, pero se frustró. De hecho, Neto va a morir en el año 79, a pesar que él, es curioso, él decidió ir a tratarse, parece que el individuo tenía un cáncer o una enfermedad terminal, él fue a tratarse a la Unión Soviética, fue a hacerse una operación a la Unión Soviética y no regresó. No salió del quirófano, a pesar que Neto era médico y tenía un médico personal que no lo dejaron entrar en la sala de operaciones. Yo he leído algunas interpretaciones de personas que presumen tener información que sugieren que le hicieron un tratamiento que no lo iba a superar. O sea, que inducen que los soviéticos decidieron que le aplicaron una eutanasia política. No tengo certeza de que eso haya sido así, puede haber sido un fallo
médico o un fallo físico, no sé, pero el señor no sobrevivió. Y si sí es cierto que en el año 79, entonces el Comité Central de, o sea, la élite política del Partido de Marxista-Leninista de Angola, de la MPLA, con el visto bueno de la Unión Soviética y de Cuba, eligen un señor que se llamaba José Eduardo dos Santos, ingeniero angolano, formado en la Unión Soviética, casado con una ciudadana soviética, y que va a ser el hombre que va a representar el MPLA como presidente de la Angola marxista durante el resto de la Guerra Fría. Un individuo que, según se vean las referencias, algunos dicen que era, creo que era un tipo inteligente porque sobrevivió y logró cambiar de casaca en el momento adecuado donde hay que cambiar de casaca y hacerlo con habilidad, y se logró después convertirse en un presidente casi vitalicio y le dio a su familia una de las mayores fortunas de África. O sea que, como prócer de la patria, cumplió su cometido. Ahora, en el año 78, bueno, en el año 77 se va a producir un evento fundamental, que es que se va a producir lo que se llama la Guerra de Chaba 1, en las provincias del norte, un poquito por ahí, donde está el punto, por ahí, exacto, por ahí, donde estaba el punto hace unos minutos, exacto. Sí, Desde por esta acá. provincia hacia la derecha, hacia Zaire, se produce una invasión de los catangueses. Eso se produce en la primavera de 1977. Esa invasión se conoce como Chaba 1. Esta es una invasión de estos catangueses con el apoyo logístico angolano y posiblemente con consejeros cubanos. Esa gente penetra en la provincia de Chaba, ahí donde está el punto, que es una región minera tremendamente rica en minerales estratégicos: uranio, cobalto, plomo, cobre, molibdeno, pero sobre todo cobre y hierro. Es una región estupenda que en aquel mo momento ya pertenecía al gobierno de Mobutu, había nacionalizado para el Estado en el año 71, pero lo administraban, lo subarrendaban compañías francesas y belgas. Esa invasión crea una conmoción en África porque el gobierno de Mobutu, aunque Mobutu presidía un gran país, Mobutu tenía un cuerpo militar y tenía bastante arraigo en alguna parte importante de la población. El gobierno de Mobutu era tan frágil como vocinglero y era tan corrupto como amenazante. Y cuando se le produce esa invasión en el 77, el ejército del Zaire, como que las unidades que están ahí se desvanecen. Y tal parece que la provincia de Chaba, con todo su valor mineral, va a caer en manos de estos catangueses, que en definitiva están siendo ya utilizados como parte del juego estratégico de la Angola marxista, de Cuba y de la Unión Soviética en la sombra. Pero ahí se va a producir entonces una intervención. Zaire pide ayuda y Francia y Marruecos deciden intervenir. Marruecos envía 1.500, 1.600 hombres, los franceses ponen los aviones y esos marroquíes caen ahí en Chaba, y los marroquíes le dan, pues le dan con ganas y obligan a los catangueses a retirarse a la desbandada hacia Angola. Y eso se produjo un escándalo tremendo, y entonces que los franceses empiezan a ya ver que la presencia cubana en Angola empieza a ser problema. De hecho, Francia, y esto es una cosa interesante, en este momento los Estados Unidos, ya en el 77 está acá, pero como en África, en Angola en específico, aplica la enmienda Clark, que prohíbe darle asistencia a cualquier movimiento anticomunista en Angola, pero de hecho casi lo hacen extensivo a otras partes de África, y solo ayudar a ciertos gobiernos. El gobierno de Estados Unidos decide asistir con armas a Mobutu, pero nada más que le envía municiones, le envía armamento no letal, combustible, piezas, vehículos, camiones,
un puente aéreo, pero no accede a que le envíe lo que quería Mobutu. Pero entonces son los franceses y los marroquíes los que se encargan. Aunque los americanos en el 78 van a actuar de manera distinta, pero no quieren involucrarse en África. En realidad, en África, quien le va a poner bastante cara a los soviéticos y a sus aliados regionales, es, sobre todo en el norte de África, en Chad, a los libios y en otros puntos de África Central, pues es posible que también se hayan enfrentado con los cubanos en algún punto entre Guinea y Senegal en algún momento, pero sobre todo en la zona de Angola y el Zaire. El Zaire y en Chad, que son los dos puntos calientes ahí, son los franceses. Francia va a tener, en este momento hay un presidente que es del partido, creo que es gaulista, que es Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing es uno de los promotores de una acción en África que sea bastante activa de Francia. En un momento, repito, los Estados Unidos ya otras potencias se han retirado. Pero entonces, esta situación de Zaire va a crear rápidamente un foco y una tensión hacia Angola. Sin embargo, en el año 78 vamos a ver tres factores que también intervienen. Número uno, la reactivación de la guerrilla de la UNITA. La UNITA ya a partir de 78 empieza a activarse en toda la región del sudeste de Angola. O sea, toda esta parte, exactamente, esas dos provincias, Moxico y Cuando-Cubango. Y en el 78 empiezan a recibir asistencia de varios países. De Marruecos, Marruecos empieza a formar los oficiales de la UNITA. De Sudáfrica, que empieza a organizar y entrenar a los batallones semirregulares de la UNITA y fuerzas milicianas, pero sobre todo batallones semirregulares en África del Sudoeste, en una parte de África del Sudoeste que se llama la Franja de Caprivi, que es una franja estrecha que está entre Botswana, Angola, y que era un territorio largo que sale de África del Sudoeste y va hasta el río Zambeze. No se ve en ese mapa, clarito. No se ve ahí. Pero a esa. Y también empieza la UNITA a recibir asistencia indirecta, al parecer, de Francia y dinero de Arabia Saudita, dinero probablemente de Omán y de los Emiratos Árabes, al parecer. Y por supuesto, Zaire les permite utilizar sus territorios, Zambia sus territorios, pero muy discreto. El gobierno de Zambia, pues jugaba, era especialmente discreto y quería estar en misa y procesión al mismo tiempo. Pero, no, y repicar campana, lo que era más difícil. ¿Qué sucede? En el año 78, UNITA se reactiva. Hay una operación que lanza el gobierno de Cuba, las Fuerzas Armadas, la misión militar de Cuba en el Golfo, que está en manos de un general Menéndez Tomasevich, que había tenido fama de ser un experto en lucha contra insurgentes, porque en Cuba había luchado contra las guerrillas del Escambray, las guerrillas anticastristas, y se había caracterizado por ser bastante brutal en sus métodos. Y en estas provincias del sudeste de Angola lanzan una operación bastante ambiciosa con fuerzas cubanas, muy pocas del MPLA, pero fuerzas cubanas, y que le llamaron ejercicio táctico creo que era ejercicio táctico de verano, pusieron un nombre, pero que en realidad era una limpieza con unas fuerzas especiales destinadas a tratar de capturar a Savimbi. De eso hay varios testimonios de personas que estuvieron ahí que sí había unas fuerzas especiales que querían capturar a Savimbi, fuerzas especiales cubanas. De hecho, del 76 a el 80, 79-80, el gran peso de las acciones contra insurgentes, contra la UNITA, en el sureste de Angola y en el centro de Angola, sobre todo en el centro donde hay unas provincias aquí en esta zona, que en esa zona que está ahí en la provincia de Huambo y de Bié y de Cuanza Azul, ese es un centro de guerrilla también. Pues eso, en gran medida, son las fuerzas cubanas las que empiezan a hacerse cargo. Lo que pasa es que tratan con el típico procedimiento soviético de abrumar con aviones,
estanques, cercos, muy al estilo de lo que se hacía en Cuba, pero no es lo mismo la Sierra del Escambray en Cuba en los años 60 que las selvas de Cuando Cubango en Angola en los años 70, porque es que los espacios geográficos y las circunstancias son distintas. Y además tenían frontera y las fronteras, aunque la UNITA tenía sus reductos siempre dentro de Angola, tenía los santuarios fuera. Algunos, no todos, los santuarios, pero las líneas logísticas iban afuera también. Y en el año 78 se va a producir un evento importante que es el ataque aerotransportado de sudafricano al campamento de Cacinga, mayo del 78. Cacinga está en esta provincia del sur de Angola, este se llama Cunene, acá. Cacinga era una base campamento de la SWAPO, la guerrilla marxista que operaba en el norte de África del Sudoeste, pero que tenía sus bases en Angola, hacían incursiones y regresaba. No lograron nunca establecer un territorio liberado, como se solía llamar en la jerga de la época. Y ellos tenían una base grandísima ahí en Cacinga, que era una base donde estaba el Estado Mayor, había fuerzas armadas, había armamento, había cuarteles, había depósitos. Era un centro político y cerca también había un campo de donde estaban familiares y asociados. La historiografía oficialista dice que eso era un campo de refugiados. El análisis fotográfico sudafricano dice que era un campamento militar donde cerca había asentamientos de civil. Eso ha sido desde aquella época una tremenda disputa. Yo no tengo duda que era un campamento militar mezclado con civiles, porque eso siempre se hizo y se usó en África y se usó en Asia, que era poner un campamento de civiles cerca de una base militar, porque si la atacaba, entonces decía que era una masacre. Eso pasó muchas veces, ha sucedido históricamente en muchos de estos conflictos de este tipo, donde los civiles son utilizados como escudo, son utilizados como pretexto y son involucrados en operaciones donde no debe ser. En todo caso, los sudafricanos hacen un asalto aerotransportado muy audaz, desembarcan en Cacinga, querían capturar a los jefes que se les escapan, pero hacen un destrozo entre las fuerzas de la SWAPO. La propaganda después, no solo la que se dijo en Cuba, en la Unión Soviética, en Tercer Mundo, y lo repitieron en muchos lugares, que eran civiles, pero es curioso que hay un periodista sueco de una publicación de izquierda que va y le tira la foto y él dice, es que conté 600 cadáveres, pero todos tenían uniforme. En fin. Pero ese ataque, en ese momento, cuando se da ese ataque, 20 kilómetros, estamos hablando quizá 13, 16 millas al norte, hay una guarnición, un lugar que se llama Chamutete, ahí había una guarnición de fuerzas cubanas. Había alrededor de un batallón de mecanizado con tanques y con transportadores blindados rusos, un poco viejos, pero los tenían. Y entonces esa gente recibe la noticia de los de la SWAPO que los sudafricanos han desembarcado paracaidistas, que hay una pelea ahí andando y le piden asistencia. Pero lo que pasa es que según he leído, esa gente tenía los tanques desactivados y demás porque estaban esperando una inspección. Pero como no saben qué hacer, entonces tienen que llamar a Luanda, la capital, a pedir instrucciones. Y en Luanda, el jefe de las fuerzas cubanas no les dice que tiene que llamar a La Habana y pedirle a Fidel Castro. O sea, que estamos hablando de 6 o 7 horas de diferencia por telex. No es como ahora que se llama por satélite. Tuvieron que esperar que La Habana les dijera que actuaran. Entonces, cuando ya ellos actúan, ya es casi mediodía. Y lanzan esta columna de tanques y de carros transportadores con fuerzas cubanas que van hacia Cacinga. Los sudafricanos, que lo que tienen son fuerzas de paracaidistas, pues evidentemente saben que si le van encima los tanques, eran tanques viejos, eran T-34,
BTR 152, material ruso de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero para un paracaidista, eso, No hace esa gente diferencia. no hace diferencia. Entonces, ellos lo que hacen es que le piden asistencia a la aviación sudafricana. Y los sudafricanos envían unos aviones que ellos tenían de combate, que eran los Buccaneers y los Mirage. Y entonces, según las narraciones que he podido montar, le hacen primero unos pases que tienen los aviadores para decirte: mira, date la vuelta, que no, el problema no es con ustedes. Le hacen unos pases, e incluso le disparan delante, como diciendo: no pase más allá, que el problema no es con ustedes. Pero ahí sigue la fuerza cubana que avanza, y entonces dan órdenes de atacarlo. Y los atacan con los aviones, y es un desastre. Las fotos existen. Las fotos se han publicado, la foto de la columna cubana desbaratada a lo largo del camino de Chemutete a Cacinga. Se supone que es una de las mayores pérdidas que sufrieron los cubanos en Angola, donde se estima en alrededor de 80 bajas. El tanque desbaratado, todo lo fotografiaron, eso, los aviones tenían unas cámaras, lo fotografiaron. Eso no ha venido a ser reconocido oficialmente por el gobierno cubano hasta hace unos años, porque cuando se hizo la Comisión de Reconciliación de Sudáfrica, que entrevistaron a militares de las fuerzas de defensa, militantes de la ANC, hicieron un documento que, quitándole la parte política justificativa de unos, tiene una serie de narraciones más interesantes, y narra lo de Chamutete y dice la cantidad de bajas cubanas y demás, y ellos lo dan por sentado, 80 y pico. Después hubo una publicación semioficial que lo reconoció. De eso no se ha hablado. Yo conozco ese episodio por las transmisiones de radio de la época y demás. Y yo me acuerdo vagamente, me acuerdo de eso. De onda corta, ¿no? En Cuba no se decía eso. Eso en Cuba no se habló. Yo no sé si se ha hablado históricamente, pues es de esas historias como Catofe, como después Chipa y demás, que no se menciona. ¿Y qué sucede? Pues esto es un golpe tremendo, y ya a partir de eso, entonces el gobierno de Sudáfrica lanza lo que ellos le llaman la teoría del asalto total. Es decir, que ellos van a ir a buscar, van a destruir las guerrillas, no en el territorio donde operan, sino en las bases logísticas. Esto es importante porque a partir de ahora, entonces, la guerra contra las guerrillas, los sudafricanos la van a empezar a librar en el sur de Angola. Y eso va a llevar a que los cubanos eventualmente tengan que decidir cómo actuar. Y en el año 78 se produce la guerra de Chava, el segundo episodio de Chava, que es la segunda invasión a la misma región de Chava. Vuelven a invadir los catangueses, pero esta vez mejor organizado, mejor armado por los cubanos y los angolanos. Penetran profundamente y toman dos o tres ciudades mineras, entre una muy famosa que se llama Kolwezi o Kolwezi. Este lugar, ellos capturan como dos centenares de rehenes congoleses y rehenes europeos, belgas, americanos, franceses, y empiezan a matar a los blancos, con el estilo que había pasado en el Congo. Y el gobierno entonces de Francia y el de Bélgica deciden intervenir. Y lanzan lo que se llama la operación de Kolwezi del año 78, donde los franceses y los belgas lanzan, sobre todo los belgas, que lanzan un batallón completo, y los franceses lanzan los paracaidistas de la Legión Extranjera sobre la zona de Kolwezi. Y ahí es donde entonces los franceses y los belgas empiezan a hacer una limpieza que llega hasta la frontera de Angola. Ahí hacen. Ellos ya, a partir de ahí, este movimiento de liberación del Congo que estaba basificado en Angola queda destruido. Esa es una de las mayores operaciones. O sea, esos incidentes que se dan en mayo del 78 en Zaire, la operación de Kolwezi, de la que hay una película francesa muy bien hecha. Una película francesa se titulaba Kolwezi. Hay unos documentales muy buenos, pero la película francesa la recomiendo el que lea francés, porque entienda francés, que la vea, existe, está muy bien hecha.
No, y el francés, cuando uno lo lee, una persona que habla español puede entender bastante. Bueno, yo he visto la película con subtítulos y me entero de algo, ¿no? Los subtítulos Sí. están en francés y me entero de algo. No mucho, pero me entero. Claro, cuando, la ventaja es que uno conoce la trama, pues puede inferir, pero hay algunos diálogos, sobre todo doctrinales o amorosos, que me los pierdo, lo que es una pena. Pero sobre eso se ha escrito de Colbert-Cisse, hay un libro de la operación de Chabados, hay un informe que hizo después la escuela del ejército americano en los años 80. Es un libro de lo más interesante y ahora en los 2000 se escribió un texto que resume, parece, con desclasificaciones francesas y belgas, pero es una operación que involucra a Angola. De hecho, yo de ahí sí me acuerdo que Fidel Castro buscó tener una entrevista con una periodista americana muy de moda de aquella época, que se llamaba Barbara Walters. Y tuvo una entrevista con ella que fue muy célebre en aquella época. No me acuerdo de qué estación era Barbara Walters. Y ahí la cuestión es que él se justificaba que él no tenía nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Pero dicen que al mentiroso como al enamorado se les ve la. Se les marca en la cara el sentimiento. Y el hombre, evidentemente, claro, ABC News. ABC News. Ah, pues muy bien. Gracias. Sé que estaba Carter. Carter sí le empezó a ayudar a Mobutu, pero lo que pasa es que Carter no se decidió por ejemplo, no condenó, de hecho, ayudó a los franceses logísticamente a los belgas. Pero eso fue un mensaje muy grande porque entonces Francia sí envió una señal. Si se meten con Zaire, nosotros vamos a actuar. Y eso es uno de los momentos más tensos porque entonces la frontera norte de Angola está el incidente de Chava que lo provocan y obligan. Y entonces aparecen los franceses en juego. En el sur, en la frontera, están los sudafricanos reaccionando a la presencia de la SWAPO. Y en el oriente de Angola está la guerrilla reactivada. Cuando uno ve la versión oficial, y yo me la he leído, como yo hemos hablado otras veces, yo me leo siempre las versiones oficiales, siempre las busco en primer lugar porque me interesa saber de qué va la cosa. Precisamente en el año 78, donde ellos suspenden el programa de retirada de fuerzas cubanas. Ya ellos en este momento, las fuerzas cubanas habían quedado como unos 20.000 hombres, habían retirado quizás unos 10.000, unos 15.000, 12.000, según dicen otras fuentes. Pero a partir de este momento detienen e incrementan las fuerzas. ¿Cuál es el pretexto? El ataque sudafricano a Cacinga. Pero se les olvida decir que la guerrilla de la UNITA estaba. Se había reactivado de una manera que ya para ellos empezaba a ser un problema y que lo que habían provocado sus asociados en Zaire habían metido a los franceses y a los belgas ahí, entonces la situación se había hecho complicada. ¿Por qué pongo el año 78? Porque esto es mayo del 78, justo cuando acaba de cesar el conflicto en el Cuerno de África, donde hay un grueso de fuerzas cubanas que se han movido de Angola hacia Etiopía. Lo vamos a hablar. Ahora bien, a partir de lo del 70, en el 79 los soviéticos deciden crear un ejército angolano moderno. Y los soviéticos se empeñan en que Angola tenga un ejército de última tecnología al estilo del Pacto de Varsovia, pero al estilo del Pacto de Varsovia. Quiere decir un ejército preparado para pelear con los sudafricanos, eventualmente, pero no contra los guerrilleros, cuando el problema de Angola son los guerrilleros. No los sudafricanos, porque Sudáfrica sabía perfectamente que lo de ellos eran incursiones, ida y venida. Los sudafricanos usaban el procedimiento de atacar, comando. Esta decisión soviética va a influir mucho en el resto de la guerra de Angola, porque crea un enorme ejército al estilo soviético que después se va a usar contra la guerrilla sin éxito. Los soviéticos hicieron lo mismo en Nicaragua. Incluso hicieron lo mismo en Afganistán.
creaban ejércitos al estilo enorme, blindados, tanques y todo para operar, pero que se metían en el monte y tenían guerrilleros que se les escapaban. Fueran los de la UNITA, fueran los Misurata allá en Nicaragua, o los PDN, o los Mujahedin en Afganistán. Solo más avanzada la cosa es cuando ellos empezaron a darse cuenta de, bueno, que aquí lo que hay que hacer es una flexibilización de luchas contra insurgentes. Y entonces, a partir del año 81 hasta el 84, la lucha contra insurgentes en Angola empieza a recaer en el gobierno de Cuba. ¿Pero qué hace el gobierno de Cuba? Fidel Castro decide buscar a todos sus oficiales que habían sido veteranos de la guerra de la Sierra y veteranos de la lucha en el Escambray contra las guerrillas. Y decide organizar una fuerza que le llamaron el contingente o la operación Olivo. Hay Sí, una dime. cosa que me gustaría mencionar, una paréntesis. Eso que usted menciona del escambray es algo de lo que no se habla mucho. Y eso eventualmente va a requerir un episodio, porque la Revolución Cubana es algo que se entiende muy poco a mi entender. Se simplifica demasiado. Y es un asunto complejo en el que entran muchos personajes que no. O sea, que no es esta idea de Batista contra el M26. No. Aquí hay muchísima gente peleando a la misma vez. Organizaciones estudiantiles, guerrillas de otro lado. Y nada, quería hacer ese paréntesis porque creo que eventualmente voy a querer dedicar un episodio. Y de hecho, en un episodio que publiqué recientemente, el doctor Gilberto Arias me menciona que a Fidel Castro, una vez toma el poder en Cuba, se le hace muchísimo más difícil pacificar esas guerrillas, que eso es lo que. O sea, que le toma más tiempo hacer eso que ganarle la guerra a Batista. En efecto, lo que pasa es que esas guerrillas de la Escambray, no fueron solo de la Escambray, fueron otras partes de Cuba, pero esas son las que ganaron más notoriedad. Esa era una guerrilla campesina que estaba formada por gente del ejército rebelde. No es como después se dijo, contra revolucionarios manejados por la CIA. La CIA parece que es el saco donde cabe todo, inclusive la ineficiencia también. Son guerrillas de origen revolucionario, de campesinos de la región central de Cuba, que casi todos sus oficiales habían peleado en la lucha de la revolución y habían sido oficiales que habían peleado con el movimiento 26 de julio, habían peleado con el directorio revolucionario, con el segundo frente del Escambray, o sea, las varias asociaciones que habían peleado en el centro de Cuba, que fue una de las peleas duras, sobre todo en el año 58. Entonces, mucha de esa gente eran revolucionarios, pero no eran comunistas. Y entonces, cuando Fidel Castro se alía los comunistas para conservar el poder, porque evidentemente no, esto no es un tema de acá, pero Fidel Castro de comunista tenía lo que yo tengo de monje tibetano. Fidel Castro, por su formación, era cualquier cosa menos comunista, pero evidentemente se dio cuenta que la Unión Soviética y el Partido Comunista eran los únicos que le permitían a él hacer eso. Y ese juego él lo jugó, porque después se cargó a los comunistas como a los revolucionarios. Pero en ese momento se encuentra con una insurrección de su propia gente. Exacto. Y esa insurrección empezó en junio del 60 y fue derrotada en enero del 66. Y Wow, tomó mucho el tiempo. único que lo. Sí, y es catalogada en un discurso, Raúl Castro la califica como nuestra guerra civil. La dice en un discurso de las Fuerzas Armadas, lo dijo en los años 80 o 90, lo dijo, es una lucha muy feroz, es una lucha de revolucionario contra revolucionario, es una lucha donde los de la guerrilla de Escambray estuvieron solos, no recibieron ayuda. Eso, si uno se lee la literatura que hay, no, porque entre otras cosas, la siempre presente CIA, la CIA desconfiaba de ellos, porque no eran los jefes, eran venían de la de trayectoria revolucionaria y los consideraban fidelistas, sin Fidel. Igual que pasaba con una asociación, por ejemplo, que operó desde Puerto Rico, el movimiento
de Manolo Raigo, que eran movimientos muy nacionalistas, pero eran revolucionarios, pero que no eran castristas. Y esa, la guerra del Escambray, pues hay una serie de figuras del ejército rebelde y demás que van a participar ahí y que aplican unos métodos dados por los, de hecho, se los dan los consejeros soviéticos, consejeros hispano-soviéticos, como Ciudad de Miguel y otros más, que son los que en realidad diseñan la teoría contrainsurgente. Y terminan desplazando poblaciones, 75.000 y pico de personas que desplazaron. Yo conocí el Escambray hace más de 30 y pico de años. Yo caminé de un punto al otro del Escambray buscando unas cuevas arqueológicas. Eso es otra historia, no, Ajá. casa. Y nada más que había una sola casa. Todas las demás casas habían sido desplazadas de esa región. O sea, ahí habían dejado dos o tres pueblitos. Que el llano que conservaban las fuerzas de Fidel y los demás, los campesinos, los llevaron a la parte occidental de Cuba y crearon unos pueblos, los llamados pueblos cautivos, que yo los conocí porque cuando yo era jovencito, nos mandaban a trabajar al tabaco como parte de la educación revolucionaria, unas odiosas temporadas que uno pasaba ahí, y nosotros estábamos en un campamento de estudiante que estaba al lado de una comunidad cercada completa que se llamaba Las Ovas. El que quiera averiguar Las Ovas en Pinar del O Río. sea, que es bien similar a lo que sería el sistema de los Hamlets de Vietnam, que básicamente guardar a toda esta gente, mantenerlos separaditos, no queremos que tengas comunicación con esto, ni que te unifiques con esto, te vamos a mantener aislado, porque así nos gustas más y no eres un problema. Eso fue básicamente lo que se hizo ahí. Es que son aldeas estratégicas, pero para quitarle a la guerrilla la base social. De hecho, eso, Exacto. la Operación Olivo, que busca aplicar en Angola se aplicó eso. El gobierno, las fuerzas cubanas en Angola desplazaron poblaciones, hicieron represalias contra poblaciones, sobre todo de la etnia Ovimbundu. Yo conocí aquí, Ramón, una persona. Un académico, etnógrafo, que lo conocía su obra de lejos en Cuba, pero aquí me lo volví a encontrar y aquí ejerció la docencia y demás. Y esta persona, cuyo nombre me reservo, aunque murió ya, pero me reservo también, él me autorizó a usarlo por escrito. Así que en algún momento lo pondré. Y él me dijo una vez, conversando, que nos encontramos en la biblioteca Lázaro. Yo le pregunté, oye, fulano. Mira, estoy escribiendo tal cosa y demás. ¿Hasta qué punto eso es? Me dice, mira, nosotros en los años 80 fueron a la Academia de Ciencias de Cuba, personal del gobierno, del Ministerio del Interior, y nos comisionaron para que creamos un grupo de estudio para que fuéramos a estudiar en antropológica y etnográficamente las poblaciones Ovimbundu del centro de Angola, para ver cómo era la estructura social, cómo eran las costumbres, cómo eran las lazas de parentesco. Y yo le dije, pero eso era tú estabas haciendo etnografía clásica. Me dice, no, eso se llama inteligencia etnográfica. O sea, y el hombre me dice, esto se hizo para tratar de desarticular las redes de parentesco, las jerarquías intrínsecas a esas aldeas, porque esa eran la gente que apoyaban a Savimbi y había que tratar de destruirlos de alguna manera, aunque después parece que esto no dio resultado, lo que hicieron fue mover las poblaciones, empezar a desplazarlas hacia los suburbios de ciudades como Huambo, como Ñe, como Luena. Pero esta persona me decía que ellos habían estado trabajando eso desde el punto de vista de contrainsurgencia, tan tarde como, esto tiene que haber sido como el 81, 82, no me acuerdo exactamente, pero me lo dijo. Hace como unos 12 años. Lo tengo apuntado para usarlo en algún momento. Pero, y era una persona absolutamente respetable y conocidísima en el campo de la Academia de Ciencias. Hay algunos que a lo mejor saben de quién. Pues, tengo alguna gente que podrá ver esto de los amigos, sabe a quién me refiero. Alguien que yo respeté siempre mucho, pero que confesó que había estado. ¿Por qué? Porque era parte de los Olivos. Parte de esta política de traer gente
que habían sido veteranos de la guerra contrainsurgente posterior a la revolución, Sí. y que habían aplicarlos a Angola para tratar de quebrar la resistencia de los Ovimbundu y crear, destruir a UNITA, destruirla en el campo de batalla. De hecho, ellos son los que organizan, por ejemplo, en Angola, las brigadas ligeras, organizan batallones de cazadores, organizan, eran un núcleo de como 2000 y pico de cubanos, tenían su propia fuerza aérea, sus helicópteros, cada brigada angolana tenía a veces de 40 a 50 asesores cubanos, se encargaban de la logística, de la artillería, del apoyo aéreo, y operaban distintos, o sea, tenían dos mandos, había un mando de los Olivos y un mando del ejército regular de guarnición. Lo que un amigo y ex profesor solía llamar el cuarto ejército cubano, porque en Cuba la división territorial de las Fuerzas Armadas son tres ejércitos: Occidente, Centro y Oriente. Ajá. Pero se decía en sotobosque en aquella época, según me cuenta esta persona, en las Fuerzas Armadas se decía que el ejército de Angola era el cuarto ejército. Pero que eso no se podía decir en voz alta porque Raúl Castro se molestaba si le decían eso. Esto me lo contaron a mí, o sea, me lo contaron gente con grados en los hombros. Y si alguien quiere poner en fidelidad, cuando se estaba haciendo los trabajos del Atlas Nacional de Cuba en el año 86, 87. O sea, pues si alguien quiere de verdad averiguar, yo pues no le hago el trabajo a los que se dedican a buscarle a uno los fallos, pero les doy, como dicen la gente de equitación, le doy una cabeza de ventaja. Oye, y déjame hacer este, déjeme por favor hacer este comentario, porque Por es favor. que lo que usted está diciendo es sumamente importante. Hay mucha gente que ante la diferencia, que es una diferencia que muchas veces nace de la ignorancia, lo que hacen es atacar de forma personalista y atacar a la persona. Y son Eso es. muy pocas las personas que yo veo que realmente ante una diferencia lo que hacen es, ok, esto que tú estás diciendo, yo te lo puedo refutar con esto. Esto es mi evidencia. Y hay ahí una verdadera discusión intelectual y que realmente es conducente a algo productivo. Pero particularmente en las redes sociales yo veo un montón de desinformación con temas históricos a cada rato y en los comentarios eso es terrible. Yo por eso es que no utilizo mucho las redes sociales. Tampoco. Ni tampoco me meto en asuntos de ese tipo en las redes sociales, porque lo que vas a ver es un montón de gente ignorante que no tiene la más mínima idea de lo que está hablando, diciendo barbaridades o simplemente llevando la contraria porque no saben de lo que están hablando. Entonces, volvemos a lo mismo. Si usted tiene una diferencia, o si usted escucha algo que le molesta, edúquese. Busque la evidencia. No se ponga a estar peleando ni perdiendo el tiempo, porque al final ese tipo de cosas, por más, vamos a decir, poco importante que parezca, sí tienen un peso en cómo la gente, en cómo el público general piensa. Porque vivimos en una, alguien dijo que vivimos en una época donde prevalece la emoción sobre la reflexión, pero yo creo que una emoción informada es siempre respetable. Lo que pasa es que no debe haber una emoción sin fundamento. Mira, tú me caes mal porque a ti te gusta pues el melón, y comer melón es retrógrado. ¿A ti te gusta el guineo? Pues come guineo, hijo mío. Si hay guineo y melón, se dan bien. Y a lo mejor haces una ensalada y te comes los dos. Pero hay como también hay. Yo pienso que hay también una cultura del ocio. Y el ocio, las redes sociales son un poco la versión moderna del Coliseo romano, donde hay fieras y gladiadores. Entonces, hay gente que se emociona y lo que le gusta es que le corten las narices al gladiador y se la tiren al leopardo. No sé, hay como toda una. Hay un público, Me gusta la metáfora. sí, que participa. Yo a veces lo veo y lo veo. Y puede ser un tema como este, puede ser más o menos controvertido, pero también lo que le digo, a ver.
Si a ti no te gusta esto, pues busca, mira, hay otras opiniones. Yo sí, como lo he dicho siempre, yo me leo las dos bandos, no porque yo sea especialmente equilibrado, yo tengo mis posiciones y tengo mis juicios y tengo mis inclinaciones, pero me gusta de los dos lados porque como historiador me he acostumbrado a que si uso los dos lados, soy más rico en información y a mí lo que me interesa en definitiva es tener una visión general. Después yo mis simpatías no las tengo, eso me las invento después, pero es que hay gente que ni siquiera tiene simpatía porque es que no tiene lección, porque no lee. Y vuelvo a Ramón, el problema básico es la de la lectura. Y cuando digo lectura, no es la lectura académica que te impongan en una clase de currículo, no, la lectura como vocación. Yo la mitad de las cosas que sé aquí la he aprendido por mi cuenta, y la otra mitad la he averiguado también por mi cuenta. ¿Por qué? Porque el tema me interesa y puedo hablar de esto y puedo hablar de otra cosa si quieres. Lo que yo le decía a alguien, bueno, tú quieres que hablemos de otro tema, hablamos perfectamente. Tú quieres que hablemos de la carrera de India, yo me siento y hablo contigo de la carrera de India porque lo he estudiado. Ahora no me hable, no me pidas hablar de otro fenómeno porque yo, mira, pues, no los he estudiado. Entonces, pero hay mucha tendencia a opinar. No sé De si es que, cosas que uno no sabe. exacto, no sé si es la democratización de las redes. Si es, yo sé que Humberto Eco decía que la Internet no establece ningún vínculo entre el premio Nobel y el borracho del pueblo. Dice, antiguamente el borracho del pueblo desvariaba en el bar y se enteraban la gente parroquiana y el premio Nobel estaba allá en su cátedra. Ahora, lo mismo sobre una cosa u otra hablan los dos. Entonces, pues, lo que puede ser un mecanismo extraordinario de comunicación, pues en ocasiones se banaliza. Él tiene una frase simpaticísima que yo no soy capaz de reproducir, pero él decía, el tema es que se ha convertido, debía ser un foro de intercambio y se ha convertido en un foro de polémica. Bueno, está bien. A lo mejor la polémica, aún la absurda, divierte a alguna gente. Y yo tenía un profesor que decía que uno, me acuerdo que hablaba con la afición que había cuando en aquella época en Cuba por la espeleología El y estudio de las de cavernas las y cuevas. cuevas. Y entonces yo me acuerdo que una vez un amigo y yo fuimos a un congreso de espeleología y fuimos a la clase de él y nos quejamos, oye, esto aquí, qué fantasías, qué imaginación. Y aquel señor me dijo filosóficamente, mira, es mejor que estén haciendo eso que anden bebiendo cerveza por las esquinas. Me mató aquella reflexión, no me volví a quejar más. Dije, es verdad, es mejor, no están haciendo, a lo mejor no están haciendo cosas indebidas. Me decía, Sí. déjalo que hable con su espeleología, mejor que beban y que crean problemas en la sociedad. Pues nada, le parece que el internet es la versión de aquello, ¿no? Pero bueno, nada, eso, Ramón, es una realidad de nuestro tiempo. Y uno Edúquese. sí, exacto, uno se incomoda porque, pero después, a ver, hay como una especie de, yo, las veces que he participado en estos espacios y he visto algunas observaciones, al principio como que me incomoda alguna y después me dan conmiseración. Digo, caramba, este se toma el trabajo de hacer esto cuando yo probablemente que sea el participante, después que lo veo un par de veces me voy a olvidar de este asunto. Pero bueno, en fin, son las realidades. Sí, no, y tiene que ver mucho también con el comentario que usted hizo en el episodio anterior que nosotros hicimos sobre la politización de la disciplina de la historia y las ciencias sociales. Sí, desgraciadamente. Y yo he visto muchos académicos liberales en los Estados Unidos. No digo todos porque generalizar nunca es correcto y tengo buena relación con unos cuantos de ellos. Pero uno ve que las conclusiones de ciertos artículos que uno lee
están más influenciadas por la pasión que por una metodología científica. Estaba leyendo un Y artículo por hace lo que es poco. de moda, la pasión que esté de moda también. Exactamente. Estaba leyendo. Sí. Ajá. No, no, por favor. No, no, que estaba leyendo un artículo hace poco sobre el humor. Y básicamente era un ataque hacia. Lo que estaba mencionando era sobre el humor y el poder que tiene en la sociedad y todo lo demás, pero en una parte hace un comentario que a mí me sacó de quicio, pero de sobremanera, porque dice, si usted es una persona que se ríe de una broma racista, entonces significa que usted es una persona capaz de linchar a una persona de tal raza. Obvio, obvio. Entonces yo creo que, pero no, 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 no. Yo entiendo los argumentos que tú hasta el momento me has estado trayendo, pero una cosa no necesariamente trae a la otra. Entonces, yo ante esa barbaridad, pues yo digo, coño, pues esta conclusión está influenciada por una moda y por algo que no necesariamente. ¿Cómo tú llegas a esa conclusión de forma racional? Es lo que yo me pregunto. Pobre, pobre sopo que lo van a prohibir de los libros los animalistas, porque si son zorras, conejos, tortugas y demás sus protagonistas, va a decir que hay abuso animal, ¿no? En fin. Yo pienso que hay momentos en la historia de la humanidad que la irracionalidad y el absurdo adquieren categoría de referente. Entonces, vuelvo a decir. A veces hay días que yo por lo menos hay días que me irrito y otros días no puedo pensar si de otra manera que burlona. Oh, sí. Yo tengo dos o tres colegas que tienen un sentido del humor que yo envidio y le hacen una vivisección y los coge y le dice, mira esto, esto. Yo me divierto mucho con ellos porque digo, tienen humor para sentarse primero a leer todo esto y después a cogerlo y destriparlo. Y le sale bien, porque, pero en fin, no sé. De todas formas, yo espero que cuando todos estos medios sociales se pierda la euforia, cuando ya todos estos sistemas ya tengan 30, 40 años de estar en la vida normal de las personas, pues van a perder un poco el. Y van a ser un poco de vehículos más. De humor, por ejemplo, de conocimiento, de placer, que lo hay, lo hay. Gracias a Dios que lo hay, gracias a Dios que lo hay, que aquí hay de todo. No, no, y yo tengo unas pretensiones con esta plataforma. A mí me interesa mucho que esta plataforma se convierta en una fuente de conocimiento, pero una fuente de conocimiento que es entretenida también. Sí. Entonces, a veces un poco desmoralizante cuando uno mira la situación social actual. Porque hay un compañero, un amigo mío, que me dice, Ramón, tiene que tener paciencia porque lo tuyo va a crecer sostenidamente, pero va a crecer, pero se va a tomar tiempo. Y él me dice de forma jocosa, si tú estuvieras hablando de culos hace rato, lo tuyo hubiese explotado. Tiene que tener paciencia. Y tienes razón. Si estuviera hablando de temas chabacanos y de Sí. pendejas de hace rato, este programa o este podcast estuviera montado. Ramón, para ponerlo serio, sin llegar a ser pedante, Ajá. ¿quién de los historiadores romanos es más famoso? ¿Julio César o Suetonio? Julio César tiene una obra seria, erudita, de una cosa como están persiguiendo galos por ahí. Suetonio lo que tiene son los escándalos sexuales y personales de los Césares. Suetonio hoy día sería un libelo y lo otro sería. Entonces, Suetonio sabía el tema. Entonces, evidentemente, pues, Suetonio es un triple X o Ajá. 4X. Y eso es. Entonces, para. Pues eso, así pasa. Y ese comentario del amigo es totalmente cierto. Entonces, dio al clavo. Entonces, pero yo creo que el intento va a fructificar y va a tener
y va a ir teniendo sus derivaciones y habrá temas que pueden ser más densos, temas que pueden ser más ligeros, pero siempre van a ser interesantes y siempre va a haber personas. Incluso los que vienen en función, que se tomaron su dosis de ácido cítrico por la mañana, o los que besaron su serpiente de cascabel favorita, aún así, eso le da vigor. Sí, al final del día yo lo que quiero es lo siguiente: fomentar el amor hacia el aprendizaje y el conocimiento. Eso es todo. Aprenda, edúquese, y no todo tiene que ser práctico, porque hay cosas que yo No, aprendo por el simple placer de, ok, aprendí algo nuevo. Y eso yo creo que debería tener muchísimo más importancia que estar buscando todo el tiempo. Vamos a hablar en términos un tanto filosóficos. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó ahora mismo el nombre de este filósofo que lo que hablaba era de buscar todo el tiempo la pasión, los placeres carnales. ah, estos son los epicúreos, los hedonistas, los hedonistas. Hedonista, eso mismo. Sí, que eso tiene su lugar, pero no Seguro. puede ocupar el grueso de la existencia humana. Seguro. Hasta los italianos del Renacimiento de vez en cuando se ponían reflexivos. No, no. Yo creo que hay para uno y hay para otro. Sí, yo creo que sí. Y estoy de acuerdo del conocimiento por el placer. Creo que el conocimiento por el placer es algo que distingue al ser humano. O sea, no todo es utilitario. A veces uno se dedica a ciertas cosas y le puede resultar. Si yo estuviera en temas como esta, por la utilidad material, no estaría. Mejor me ponía en un tema que fuera del gusto general, repetiría elementos del gusto general y a lo mejor hasta en el mundo académico me premiaban con alguna beca o alguna sabática y demás. Pero como yo no hago las cosas por eso, yo hago las cosas en este sentido porque me interesa, porque me agrada, porque puedo tener mis ajustes de cuenta con el tiempo, pero pues yo me dedico a lo que me interesa y eso es lo que yo creo que también ayuda, ¿no? Porque si uno no tiene un poco de identificación con el tema que le interesa, pues no logra ser convincente porque no suele identificarse con. Y yo creo que el conocimiento es por identificación, no solo por acumulación. Eso pienso yo, pero en definitiva lo dejo abierto, ¿no? Eso es una opinión, como tantas que uno puede emitir al respecto. Entonces, Ramón, pues prosigo en lo que estábamos hablando. Seguro, sí. Me estaba diciendo que había una activación de unos elementos que participaron en el escambray. Por ahí se quedó. Sí, esta unidad que se llamó Los Olivos, que estuvo activa entre el año 81 y alrededor del año 84, 85, donde ya literalmente se disuelve. Es una unidad compuesta por oficiales veteranos del Escambray. Es una unidad que tiene jefes y oficiales veteranos del Escambray. Como dije, tiene su fuerza aérea particular. Son asesores de las unidades ligeras angolanas. Son fuerzas que básicamente la función que tienen contrainsurgentes, mientras que dejan a las unidades de las Fuerzas Armadas Cubanas fundamentalmente en misiones de guarnición en las ciudades, en los centros vitales, comunicaciones, centrales eléctricas, puntos neurálgicos, y las Fuerzas Angolanas en las regiones, digamos, donde también en funciones de guarnición en los lugares también más sensible. La idea básica de los Olivos es minimizar el número de bajas cubanas en el enfrentamiento directo contra la guerrilla de la UNITA. No hay cifras oficiales
sobre eso. Yo he visto estadísticas que ponen alrededor de 5.000 bajas las cubanas ya para 1980, 80 y pico. No especifica si son muertos solos, si son muertos y heridos y desaparecidos. La cifra oficial que se adujo en 1989 era 2.777 bajas, que eso es demasiado, demasiado bajo. Y aún si fueran nada más que 2.700 muertos, pues habría el triple de heridos y probablemente tantos desaparecidos. O sea que la cifra que algunos, y yo he visto la cifra esbozada, la he conversado con personas que tuvieron ciertas funciones en Angola y me han dicho que quizás alrededor de 10.000 bajas de todo tipo pudieran ser las aceptables. Por lo tanto, no quiero dar una cifra, porque con las estadísticas hay que tener cuidado, sobre todo si no están confirmadas. Pero en todo caso, sí se puede decir que los olivos son la respuesta a tratar de angolanizar el conflicto. Pero angolanizar el conflicto para que sean los angolanos los que lleven el peso, los angolanos del gobierno que lleven el peso de la lucha contra la guerrilla, y sean las fuerzas cubanas en las que controlen la logística, el apoyo de artillería, la cuestión de la aviación y sobre todo diseñen las operaciones y el mando. Estas unidades se situaron sobre todo en las regiones más conflictivas de Moxico, Cuando-Cubango, la zona de Lunda, o sea, todo el este de Angola, donde operaba la guerrilla, y parte en la región central, aunque la parte central solían también haber fuerzas especiales cubanas. Había una unidad que era la brigada especial, la brigada de desembarco asalto, que se situó en la zona de Huambo y de Vie para protegerse puntos digamos, sensibles contra la insurgencia. Pero esta gente les va a caer, a los olivos, les va a caer básicamente el peso de una reactivación de la guerra de guerrillas por la UNITA que empieza en 1982 y que se va a extender entre 1982 y 1984. Estas ofensivas de la UNITA prácticamente desalojan a casi todas las fuerzas del MPLA y sus asesores cubanos del oriente, de casi todo el campo de Moxico y casi todo el campo de Cuando-Cubango, llegando a dominar. De hecho, en los años alrededor de 82-83 ya se había proclamado por parte de Savimbi la llamada Angola Libre, que era un territorio, perdón, era un territorio dominado por la UNITA, que llegaba a tener su capital, la ciudad de Yamba, su aeródromo, una ciudad que se llamaba, bueno, no una ciudad, estoy hablando de ciudad, son campamentos de la selva, el campamento de Yamba, que era la capital, que estaba prácticamente, era medio subterránea, un complejo de aldeas, y la Mavinga, aquí en el sur, en la parte donde está la flechita, que tenía un aeródromo por donde entraba mucho suministro, igual que había otro aeródromo por aquí, que se llama Gago Cutiño, que por entraban los aeródromos también en la zona de Moxico. Pero durante esas ofensivas, este proyecto contrainsurgente se va a ver enfrentado con una serie de desafíos de una serie de ciudades que van a empezar a caer en manos de la guerrilla de Savimbi. La guerrilla de Savimbi se ha reactivado sobre todo por la asistencia militar sudafricana, marroquí, por la asistencia militar también subrepticia de otros países, probablemente Costa de Marfil, Senegal, o el dinero que le inyecta Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Omán, probablemente con algún tipo de asistencia que no de material que le haya hecho llegar países que tenían equipos soviéticos, como Egipto, por ejemplo, que no está claro. Porque la mayoría del armamento en este momento que tiene la UNITA es tomado, es de origen soviético. Y le era más fácil reponerlo. Los Estados Unidos todavía no tienen un peso importante en la ayuda a la UNITA porque la está prohibida totalmente. Pero pronto, en el 85, se va a dar un evento que va a cambiar eso. Ahí, sobre todo en el año 83,
se van a dar dos acontecimientos que este año hicieron 40 años, que prácticamente no fueron mencionados. Y si fueron mencionados, no lo he visto, aunque lo dudo, no Como creo que. todos los africanos. Exactamente. Y como en Cuba el horno no está para pastelillos, no creo que estén tampoco para celebraciones de ese tipo. Que es la batalla de Cangamba o el combate de Cangamba, Cangamba es una población aislada que está aquí en la zona de Moxico, y la operación, un poquito exacto por ahí, y la operación Ascari, que es una incursión sudafricana en la región del sur de Cunene, que se produce en el 83. El 83 es un año muy determinante en la historia de las participaciones cubanas en el exterior, porque Cangamba no es una victoria. Ascari crea una conmoción y ese año 83 se le une lo de Granada. Es un año bastante complicado. Oh, sí. Hay tres acontecimientos. Yo siempre, de hecho, yo tengo un artículo, algo que escribí. Que pongo que, o varios artículos que son varios años de estas campañas, son años decisivos, ¿no? Tengo uno dedicado al 78 y uno dedicado al 83. Tengo de otro, tengo los 80 también. Pero el año 83 es un año clave porque a partir de ese año empieza a haber un retroceso en el ritmo de éxito que había tenido la intervención de Cuba en el exterior, no solo en Angola. En el caso de Angola estaban estos episodios. El episodio de Cangamba. Cangamba es una población insignificante en el sentido de que no es de, tendría unos pocos miles de habitantes, pero está en un cruce de caminos importante porque une la región oriental de Angola, por donde venía la ruta logística desde Zambia, con el centro de Angola, donde estaba el otro núcleo. Y era una posición del gobierno angolano y de sus asesores cubanos en una ruta logística que usaba la guerrilla desde la frontera hasta el interior. O sea que la posición sí era valiosa y la guerrilla de la UNITA decide asaltarla. Ahí hay una brigada angolana que debe tener al menos de 1.000 hombres y una fuerza cubana que empezó como 40 y pico de asesores y después subió. Ahí hay un asedio que da durante 10 días. Un asedio donde la UNITA va acercando y las fuerzas cubanas y de Angola en el centro. Evidentemente están en una situación de asedio. Lo que pasa es que el apoyo aéreo que las fuerzas aéreas cubanas que están basadas, aunque volaban con las insignias angolanas, eran cubanos, que volaban MiG-21, volaban helicópteros. Los MI-8, pero que están por ahí, yo tengo las imágenes, los volaban artillados y también volaban AN-26, que era un avión de transporte que ellos lo usaban como bombardeo adicional. Y la presencia de la Fuerza Aérea fue lo que siempre mantuvo a la guerrilla a cierta distancia. O sea, que la guerrilla los hostigaba con artillería, ellos respondían, pero la aviación trataba de mantener el cerco. Ellos trataron de rescatarlo, desembarcando fuerza especial en helicóptero a varias millas alrededor. Eso no resultó, nada más que uno lograron entrar. Y después Fidel Castro dio órdenes de enviar dos columnas de tanques. Bueno, en realidad eran cinco, pero salieron dos nada más. Dos columnas de tanques desde el centro de Angola, desde esta región de Huambo, Vamos hasta aquí. aquí. Sí, desde ahí hasta aquí, hasta Moxico, hasta donde está el Rosadito. Okay, fue Una, un desplazamiento hacia el sí, este. hacia el este. Y luego desde otra posición que está aquí en la punta del verde, que se llama Menongue, hacia el norte. Se suponía que esas dos columnas debían converger sobre Cangamba con tanques, con carros blindados. Era un refuerzo enorme. Y ese refuerzo debía rescatarlo, mantener la posición o sacarlo. Pero esas columnas nunca pasaron de la tercera parte del camino, porque cuando se internaron en la sabana, como los guerrilleros de la UNITA no tenían medios antitanque en ese momento, pues lo que hicieron fue que le dieron fuego a la sabana.
y un tanque, una columna de tanque metido en una sabana que se está quemando, la llamada, eso es lo que le llaman en África la hierba de elefante, que es una grama alta, tiene como 6 u 8 pies de altura, y eso seco, cogió candela, y esos tanques se convirtieron imposibles. Y entonces la narración está en que las columnas quedaron paradas, se quedaron varadas allí, no pudieron avanzar, tuvieron que retroceder. Y entonces lo que hicieron fue que terminaron rescatando la guarnición por aire, pero rescataron la guarnición, pero se llevaron los cubanos, no los angolanos. Según la versión oficial es que los angolanos no querían retirarse. Según las versiones críticas es que dejaron a los angolanos en la estacada. O sea, yo tengo los documentos que no están en un archivo americano que fueron desclasificados por el gobierno de Cuba, donde trae la discusión que hay entre Dos Santos, el presidente de Angola, el jefe de Estado Mayor, el jefe de la misión cubana, y que le envía los telegramas de Castro, que era, saquen a esa gente, si ustedes los angolanos quieren pelear, sáquenlos, vamos a sacarlos. Y lo dice claramente. O sea, y es un documento que lo sacó un historiador americano, que al que le dieron acceso limitado a los fondos de las Fuerzas Armadas cubanas hace como 20 años. O sea que no pueden decir que es un historiador reaccionario que se montó eso. No, 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 lo dio. Y el hombre parece que lo puso a disposición de uno de estos centros de estudio que hay en los Estados Unidos y lo publicaron. O sea, lo pusieron a disposición del público en unas publicaciones que hicieron hace muchos años y que yo conseguí y lo dice. O sea, viene la discusión completa. Si esta gente no. Fidel Castro le dijo, sáquenme esa gente, no, porque van a hacer una masacre. Murieron unos cuantos cubanos, oficialmente dicen que alrededor de 19, pero parece que cayeron más. Vinieron los helicópteros, se bombardearon la aviación alrededor, vinieron los helicópteros, cargaron y se fueron. El gobierno cubano hizo una película propagandística titulada Cangamba, que termina en el momento que llegan los helicópteros. Pero lo curioso es que no dicen qué pasó con los helicópteros. Tengo la impresión que se mantuvo y la población, ellos evacuaron, creo que fue el 9 de agosto, y el 11 empezó a atacar la UNITA otra vez, y ya el 12 de agosto ya, la población que quedaba en pelea fue destrozada. Cangamba es Cangamba o se escribe con K, como. No, no, con C, con C, con Ok, C. Cangamba. Es una película bastante. Bastante propagandística de la. Yo encontré una película, Cangambas, pero esta se escribe con K y es del 2009. No sé si estamos hablando de la misma. Sí. Yo no sé por qué ellos lo escriben con K, es con C. Porque el libro que se publicó, que son los testimonios de las personas que estuvieron ahí, el libro es con C. No sé por qué razón le pusieron Cangamba, que el mapa aparece con C. Y que yo recuerdo en aquella época siempre salía con C, pero puede ser. Algún tipo de grafía. Sí, para hacerlo más atractivo o algo. Puede ser, puede ser, puede ser. Sí. Yo la conozco por C, y repito, el libro, hay un libro de un oficial de las Fuerzas Armadas que entrevistó a los que estaban vivos, que se publicó hace unos cuantos años. Blandino de apellido, el compilador, y aparece con C. Yo tengo no tengo el libro físico, lo tengo digitalizado. Mire, yo Pero bueno. le voy a Ajá. decir algo ahora que hace ese comentario. Yo hace poco conocí a un veterano norteamericano, creo que era airborne, o sea, paracaidista, y me dijo que él estuvo una semana en Granada. Y yo le dije, pues coño, me gustaría hablar con usted, qué sé yo qué. Y me dijo, bueno, es que no te puedo decir mucho porque yo estuve poco tiempo, entonces yo lo presioné a ver si me daba otros contactos, entonces no lo he vuelto a ver, pero a mí me interesa el tema de Granada. Granada ahora es el 40 aniversario. Wow, hacer una Sí, publicación, en yo podría hacer octubre. una publicación o una serie entrevistando veteranos de guerra y eso sería un palo. Veteranos tiene que haber y puertorriqueños unos cuantos, Sí, yo conocí uno Sí, puertorriqueño. es que hay unidades puertorriqueñas.
Yo acá tenía un compañero que en aquella época estaba en algo de defensa, era profesor acá en la misma universidad que yo, y él me contaba que había varios ahí pero ya se habían retirado. Recuerda que 40 años, o sea que hay alguna literatura escrita. Yo tengo algo, Ramón, después lo podemos compartir si yo tengo alguna literatura que he conseguido, incluso la he conseguido digitalizada, sobre Granada. Nunca le he puesto mucho. Yo escribí una breve nota, un articulito hace como 20 años, cuando fue el aniversario 20, contestándole a alguien que se le había olvidado algunas cosas. Pero eso lo puedo enviar también, pero no, o sea, es una época que también que puedo recordar con viveza los acontecimientos, pero este año, por eso, Cangamba es 40 años, la otra Operación Ascari 40 y Granada 40, aparte que hay otros episodios, porque el año 83 fue un año complicado, porque también en el año 83 hubo como un estado de tensión nuclear brevemente, por unos ejercicios que estuvieron haciendo en Europa, tanto el Pacto de Varsovia como la OTAN. Y hubo como que algunas señales de que se podía leer, como esas señales que a veces tienen los equipos electrónicos, y hubo lo que le llaman ¿cómo es que le llaman? La alarma del 83. Pero son episodios. Yo más, en realidad, tengo que admitir que más le he dado a estos de África, porque son los que me han interesado desde el punto de vista histórico, aunque también hay otros acontecimientos históricos importantes. Se me acaba de ocurrir una idea. Una publicación con ensayos de esos tres eventos y se llama 40-40-40. ¡Ay, María! No, bueno, este año, que se está celebrando ayer fue el 50 aniversario de la guerra árabe-israelí, la de Yom Kippur. Oh, mira para allá. Fue 50 años. Que de hecho un amigo ayer me envía un artículo que lo publicó la BBC y yo le digo, mira, interesante, pero es curioso que no menciona para nada el papel y lugar de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que yo Yo le decía? nunca he visto menciones de la Unión Soviética, en ese contexto de la guerra de Yom Kippur. Equivocado, porque la dirección estratégica, el armamento, la concepción, todo eso era soviético y el puente aéreo soviético fue fundamental. Aparte de eso, que la Unión Soviética contribuyó a movilizar algunos aliados a favor de Siria, vale decir, Cuba peleó en esa guerra a favor de Siria. Pues siempre se habla como si todo eso fuera una idea de los países árabes alrededor de No, Israel, como si brother. ellos hubiesen actuado independientemente. Es lo que pasa, lo que pasa, lo que sucede es que ahí yo pienso que se lucha entre el mito, la mitología, la pereza investigativa y, en cierto modo, dar por sentado lo que muchas veces se ha establecido como asunto de propaganda y no asunto de investigación. ¿Qué es lo que pasa igual que en Angola? O sea, yo le decía a alguien hace un tiempo, bueno, que escribió algo, y yo lo leí y le dije, el problema que tienen muchos de estos investigadores es que ponen al régimen castrista como un actor independiente a nivel global, pero es que no lo podía hacer a la escala que lo fue si no hubiera tenido el apoyo logístico soviético. Pues lo mismo los árabes. Este artículo de la BBC sobre la Yom Kippur decía, ah, no, porque es que los israelíes los se enfrentaron a nuevas defensas israelitas y, perdón, egipcias y sirias en materia de que anularon la capacidad aérea y blindada. Dios, ¿cuáles fueron? Fueron los armamentos rusos.
Fueron equipos rusos que los rusos lo utilizaron y lo diseñaron específicamente para usarlo. Porque hay un informe del año 67 donde los soviéticos dicen, bueno, ayudamos o abandonamos a los árabes, pero si los ayudamos tal y si los abandonamos tal. Pero tú, ¿sabes lo que pasa, Ramón? Pereza. Yo voy a decir, yo ahora estoy en la teoría de la pereza intelectual. Yo para mí, si yo voy a escribir un artículo sobre eso, yo no puedo dejar a la Unión Soviética aparte. Y es lo que pasa también en este caso de Granada y pasa en la Unión Soviética, precisamente. Yo hablé Para, con para. un editor hace poco y él me dijo, mira, yo estoy ahora mismo trabajando en un libro de un historiador y yo no soy un experto en ese tema y yo he visto un montón de detalles que se ponen que no tienen ni base ni fundamento. No voy a entrar en detalle por Ah, razones no, no, obvias, no, pero no la hace falta. razón, lo que usted está mencionando, eso impera y impera bastante. No, 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 no. Pero de una manera tremenda, tremenda. Y eso pasa en distintos enfoques de distintos periodos, distintos temas. O en otro momento pudiéramos hablar, pero yo lo he visto muy claramente en otros periodos y en otros temas. Y pienso que es una cuestión, a mí me parece que es de descuido o de repetición. Es más cómodo repetir. Yo creo que es vagancia pura. Exacto, sí. Sin tampoco adelantar el trabajo de otro, un colega muy cercano está escribiendo un trabajo sobre la guerra hispanoamericana. Me dice, mira este episodio. Como este episodio se magnifica por aquí, por aquí, por aquí. Pero es que en ninguna parte encuentro. Cuando fue a los documentos de época, a los periódicos y todo, me dice, esto no es como me he dicho. Digo, pues hijo, por eso tú estás escribiendo eso. Me dice, sí. El hombre Ese me decía algo. contacto me interesa Ah, y pues sí, si es usted el perfecto. que me lo está recomendando, yo pienso que va a ser bastante balanceado porque en ese tema de la guerra hispanoamericana hay mucha propaganda. Este es un investigador, este es un investigador serio, que ha trabajado mucho. Y conoce mucho sobre todo de la parte española. Conoce de los dos bandos. Y ha incluido hasta un tercero o cuarto bando. Pero de eso después en off podemos hablar y por supuesto que doy el contacto que él sería un excelente interlocutor. Sí, porque yo he tratado de buscar gente para el tema de la guerra hispanoamericana y lo más que conseguí fue un periodista español y eso es un trabajo de propaganda hispanófila hasta más no poder. Ah, no, no, yo Porque sé. los españoles pecan de lo mismo también, ¿eh? No son Hombre, solamente los americanos. no, y nosotros que somos de la cepa, esos son, en fin, eso es. Sí, no, hay más, eso es un sobre eso hay una emoción tremenda, eso, en fin. Sí. Pues Ramón, nada, un poco volviendo a 1983, que es un Sí. año importante. Yo le decía, yo tengo, esto le voy a dedicar brevemente, pero yo tengo un trabajo digamos que el segundo tomo del libro que le dedico al año 83, que tengo bastantes datos. Pero es curioso que en el año 83, bueno, está el desastre de Cangamba, que hace que la UNITA prácticamente controle casi todo el campo en la región de Moxico, excepto alguna que otra ciudad, e incluso hay un temor enorme de que la capital, la Luena, cayera en manos de los guerrilleros. Este es un momento que están tan nervioso, cuenta el general Rafael del Pino en uno de sus libros, que los soviéticos le habían, como parte de la lucha contra insurgentes, y en resultado de la intervención en los sudafricanos en el sur de Angola, que voy a mencionar ahora, le habían entregado a los angolanos, que eso lo volaban los cubanos, eran MiG-23, que eran unos aviones sumamente avanzados en aquel momento, unos estupendos aviones, que ellos los tenían en aviones de caza y de ¿Tiene foto combate, de ello pero en que la los. presentación? No, no sé si los tengo, Ramón. Sería bueno buscar. Yo sé que del 21 tengo. Sería bueno mirar si podemos mirar ahí después. Y que dice, este es el T-54, es el GRAT. Eso, a ver, no, estos son helicópteros, es el sistema. Este es el 21 que se usa en estas campañas contra insurgentes. Se usaban los Olivos y el ejército angolano y el cubano.
No sé si tengo el 23. No, no tengo el 23. Qué pena, ¿no? Que no hay. Después Okay. yo quiero hablar un poco de estos equipos. Podemos dejar incluso en algunos equipos de estos. Va, Okay. eh, vamos a dejarlo, no, para atrás, el que decía la próxima, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. No, un poquito más, una que tenía un carro sudafricano que es para, como ahora voy a hablar de Sí, déjame buscarle un carro sí, que entonces. era un carro blindado sudafricano medio color arena, porque así me da pie para mencionar lo que yo. Este. Ese es un Ratel, ese lo van a usar en el 81 y en el 83. Pero, ¿qué sucede, Ramón? En el 83 se va a producir también otro evento que sacude la posición cubana en Angola y también hace que los soviéticos tomen unas decisiones, que es Sí. que los sudafricanos invaden el sur de Angola, la provincia de Cunene. Los sudafricanos se habían retirado en el 75, en el 78 había sido una operación comando, la ida por la vuelta, pero en el 81, a finales en el verano del 81, recuerden que el verano de ellos, como es en el hemisferio sur, es o sea, el verano, el mes de agosto es el invierno, es la época de seca, y ellos operaban en esa época. Ellos lanzan una operación que se llamó Operación Protea, que es destruir las bases de la SWAPO en el sur de Angola. Esa Operación Protea del año 81 es famosa porque destruyeron varias bases importantes. Los sudafricanos llegaron a ocupar un territorio importante en Cunene y lo tuvieron como 4 años. Y ahí capturan por primera vez los consejeros militares soviéticos. Eso está en la foto. Ellos mataron a varios consejeros militares soviéticos, los otros los capturaron. Después los cambiaron por prisioneros sudafricanos. Y la cantidad de material sudafricano de soviético que capturaron fue enorme. Ellos capturaban ese material y se lo daban después a la UNITA. Pero en el 83 vuelven a entrar. A finales del 83, en noviembre del 83, de noviembre del 83 a enero del 84, lanzan una operación que se llama Askari. Esta también va en función de atacar las bases de la SWAPO. Pero ellos se van a encontrar ahí una resistencia mucho más fuerte de la SWAPO y se van a encontrar también una resistencia de los cubanos. Hay un combate que se menciona muy poco en la historiografía oficial cubana. Los sudafricanos lo han mencionado varias veces, que se llama el combate de Cubelai. Cubelai es una población que está en el camino entre la frontera y un poco más al norte, que está como a 200 kilómetros de la frontera. Sí. Y ese combate de Cubelai es bastante complicado porque ahí una de las columnas sudafricanas se enfrenta con dos batallones cubanos y una brigada angolana y están como 3 días ahí dándose uno contra otro hasta que se retiran los angolanos y los cubanos, pero los sudafricanos no avanzan más allá por razones políticas y sobre todo porque tenían las líneas. La incursión no era para ocupar territorio, los sudafricanos solían usar mucho la lucha móvil. Que es uno de los fallos que ellos tienen después del 87 en cuando Cuango es que se meten en una lucha con posiciones. Ellos usaban mucho este vehículo. Sí. Este vehículo es Ratel. Este es un Ratel 90 porque tiene un cañón de 90 milímetros. Es un cañón muy rápido. Era un vehículo blindado sobre ruedas, que es mucho más apropiado para las condiciones de semidesierto y desierto. Y ese cañón les permitía usarse contra los tanques soviéticos que usaban los cubanos y los angolanos, que es el T-55, que es el que está atrás. Creo que lo habíamos pasado antes, hacia atrás. Bueno, T-54. Este. Eran bastante efectivos, porque eran mucho más rápidos, se podían mover alrededor. Y entonces en ese combate, en Ascari, se enfrentan estos 354 contra los Ratel y demás. Y es una operación, este es un PT-76, ese es un tanque anfibio. Sí.
soviético, muy bueno también, que era bastante popular en el tercer mundo, tenía una, creo que 76 milímetros de cañón. Pero lo interesante de la operación Ascari, que es que hay dos cosas. Los soviéticos habían advertido a los sudafricanos que no. Se puede dejar el mapa anterior, el que está el mapa de África. Exacto. Ahí, el otro. Sí, el de 1960. Sí, el que se ve. No, el que se veía el mapita de. No, no, para Okay. atrás. El que se ve el mapa de África con varios colores. El mapa de África con varios Sí. colores. Lo busco ahora, lo estoy buscando. Ese. Este, que tiene los contendientes. Por ejemplo, la zona de Angola rayada entre azul y blanco es la zona donde operaba la UNITA. La zona rayada azul es el África del Sudoeste. La SWAPO operaba en el sur de Angola. La UNITA operaba en el sur y este de Angola. Este es el teatro de operaciones. El norte de África del Sudoeste y el sur y centro de Angola es la zona de operaciones de la que estamos hablando. Y entonces la operación Ascari se da aquí, al norte de la frontera, y la de Kangamba se da aquí al este. Los soviéticos habían advertido a los sudafricanos que no atacaran, sino ellos iban a incrementar su armamento hacia Angola. Los sudafricanos que decidieron atacar, hay un informe muy interesante de una reunión que tiene los comandantes cubano, angolano y soviético en Luanda, donde estaban las misiones cubana y soviética, eran dos misiones distintas, y discuten los efectos de la intervención sudafricana. Y es de lo más interesante porque ellos dicen que los sudafricanos los han sorprendido con una gran movilidad y que creen que si quieren pueden seguir avanzando. Las fuerzas cubanas habían hecho una línea aquí al sur, que estaba como a 200 kilómetros de la frontera, que iba desde el puerto de Namibe hasta la ciudad de Menongue. Esa línea se llamaba, oficialmente se llamaba la Agrupación de Tropas del Sur, que estaban compuestas por distintos regimientos de infantería, mecanizados de infantería, regimientos blindados, había aviación en la ciudad de Lubango y en la ciudad de Menongue, habían centros importantes y era una línea de defensa, la primera línea de defensa en el sur de Angola, frente a la frontera sudafricana. Pero en el espacio había lo que le llamaban el espacio, había un espacio de 200 kilómetros donde operaban guerrillas de la SWAPO, operaban los sudafricanos, sin llegar a contactar con los cubanos. Los sudafricanos dieron órdenes de siempre de no avanzar hacia esa línea. Los sudafricanos decían la línea Castro o la línea Azul. Las fuerzas cubanas le llamaban la agrupación de tropas del sur o la línea Namibe, Lubango-Menongue. El intermedio de esas dos líneas, entre la frontera y esa línea es donde se dan casi todos estos acontecimientos que estamos hablando. Era una fuerza formidable, tenía como 15.000 hombres, pero estaban bastante aislados. Y esa fuerza en el 81 no actuó, pero en el 83 entonces envió unas unidades a pelear a Kublai. Y después la replegó. No quisieron, ni los, en realidad en gran parte en esa zona, ni los cubanos querían la pelea, ni los sudafricanos. Porque era un terreno que los iba a obligar a combatir en condiciones desfavorables. Esa zona es semidesértica. Y evidentemente podía llevar a una guerra de ciertas connotaciones. Consecuencia de Kangamba, consecuencia de la operación Ascar y demás, pues hay varios factores. Número uno, los soviéticos son los que se hacen cargo de a partir del 83 de la lucha contra insurgente, la lucha contra UNITA en Angola. O sea, la misión militar soviética es la que asume la conducción de las operaciones y el mando de las fuerzas angolanas y evidentemente en cooperación con las fuerzas cubanas que tenían un mando aparte. Los soviéticos incrementan de una manera extraordinaria, 83, 84, 85, los armamentos que le envían a los angolanos para hacer unas unidades todavía más completas desde el punto de vista de blindados, camiones, etcétera, etcétera, gran movilidad.
Y tercero, los soviéticos apostan o apuestan a destruir a la UNITA con una ofensiva convencional. Este es el periodo que a un autor inglés, George, le llama el periodo de las grandes ofensivas. Y otros le llaman el periodo soviético de la contrainsurgencia, llamamos así. A diferencia del periodo 76-83, que fueron los cubanos los que se hicieron cargo. Esos son, por supuesto, esos son periodizaciones que pueden ser muy discutibles y que los asumen algunos autores. Yo prefiero subdividir periodo un poquito más. Por lo menos cuando he trabajado y las fichas que tengo y los escritos que he ido compilando, lo que trato de ver momentos puntuales, ¿no? Y es cierto que entre 84, 85, 86, 87, desde febrero del 84 a noviembre del 87, más o menos así. Aunque también hay un fenómeno, ahí en febrero del 84 se firma un acuerdo de paz entre Angola y Sudáfrica, por el cual se va a desmilitarizar el sur de Angola. Angola va a sacar del sur de la frontera sudafricana de África del Sudoeste, va a sacar al SWAPO y Sudáfrica se compromete no a asistir a UNITA con una presencia directa. Esa crean una comisión, lo que le llaman la Comisión de Control del año 84 para patrullar esa zona y firma un acuerdo que se llama el Acuerdo de Lusaka. Ese acuerdo de Lusaka lo firma el gobierno de Angola con el de Sudáfrica, pero el gobierno de Cuba no se entera, ni el de la Unión Soviética tampoco. Y entonces Oh, eso lo hacen por su lado. Y eso va a es bien provocar, problemático. sí, una reacción muy violenta porque Fidel Castro hace ir a La Habana a José Eduardo Santos y lo obliga a firmar un comunicado que niega el acuerdo de Lusaka. Y yo tengo los dos. De hecho, tengo la reacción del comunicado oficial que le hizo Castro a Eduardo dos Santos. Tengo el recorte del periódico oficial de Granma, Sí. que lo recuperé gracias a una amistad española que estuvo de turismo en Cuba. Y estaba en la biblioteca de un amigo que se lo dejó a otra persona y me lo hizo llegar con unos papeles. Y lo tengo por ahí un recorte del periódico Granma. Así que tiene como 40 años ya. Pero eso lo que muestra es que esto no es una intervención meramente. Aquí ya hay una dinámica de imposición de un gobierno extranjero sobre lo que debería ser en esencia asuntos domésticos de un país africano como Angola. Una vez yo hice un experimento en una clase que yo tenía de doctorado. Sí. Yo no suelo hacer preguntas estas de llenar los blancos, pero cogí y le puse toda una serie de características de un país del tercer mundo, la intervención de una potencia grande, un ejército extranjero, vamos, hice todo y le dije, identifíquenme qué país pudo haber sido este. Y me pusieron Vietnam, me pusieron Guatemala, me pusieron Argentina, me pusieron Camboya. Solo un estudiante Sí. adivinó. Y después yo le pregunté, me dijo, no, profe, porque es que yo, él era, había sido veterano, creo que había estudiado algo. Y identificó por algo, digo, fuiste el único de veintipico estudiantes. Yo le dije, mire, usted ve lo que es fácil, o sea, todo el mundo, la mayoría lo identificó con Vietnam del Sur. Pero yo Bueno, soy bien cínico, a lo mejor la adivinó porque dijo, pues coño, si el profesor es cubano, a lo mejor está hablando de Cuba. pero es ¿Quién que no, sabe? era, debía ser Angola, no, no era, la respuesta era Angola, no era Cuba, era Ah, Angola. okay. La mayoría me puso Vietnam. Yo le dije, esto quizás se puede decir, se podía aplicar a Vietnam del Sur, pero es que no fue Vietnam. Ah, profesor, pero eso pasó, digo, sí pasó. Entonces, ¿por qué? Ahí donde yo le digo, porque ustedes conocen el caso de Vietnam del Sur, donde estos, vamos a decir, paradigmas son válidos y no conocen de Angola, donde también lo son. Ahí donde le hablé del problema de la historia, porque en la historia unos episodios se enseñan y otros episodios no se enseñan. Porque hay unos tratados que se enseñan y otros tratados que no se enseñan.
porque si vamos a tocar un tema, no se tocan los temas. Entonces, evidentemente es ahí donde yo empiezo a ser políticamente incorrecto, cosa que me divierte. Pero bueno, volvemos a esto. A Eduardo dos Santos se le valió un rapapolvo mayor. Sí. En todo caso, ya para el año 85, los rusos también le pusieron presión a dos Santos, y a partir del 85 empieza el periodo de las grandes ofensivas, donde los soviéticos organizan unas ofensivas formidables contra el reducto de Savimbi aquí en el oriente de Angola. Está la primera ofensiva del año 85, que es una ofensiva doble que se lanza de dos direcciones contra la capital angolana, la capital de Angolana, no, la capital de Savimbi, Yamba, que Savimbi originalmente quiere defender las dos direcciones, una desde el este, en un lugar que se llama el saliente de Kasongo, y otra hacia Yamba, que es en el extremo sureste de Angola, hasta que sus consejeros sudafricanos y probablemente también marroquíes y demás le dicen: no, concéntrate en una sola dirección, abandona Kasongo, concéntrate en Mavinga. Y entonces él allí se trata de concentrar, y los sudafricanos los ayudan con aviones y artillería y paran. Ahí también participan los cubanos, aunque oficialmente dice que no participan, sí participan. La aviación y la artillería y la logística la ponían los cubanos, las otras fuerzas en los angolanos. Después, en el 86, ellos intentan organizar una ofensiva. En realidad, en el 84 hicieron una más modesta. La grande la hicieron en el 85. En el 86 trataron de hacer una. En realidad, la UNITA los atacó, tuvieron problemas logísticos. Los sudafricanos les hundieron unos barcos que traían refuerzos de la Unión Soviética en un puerto. Hicieron un ataque con hombres rana, que hundieron un barco cubano, de hecho, en el puerto de Namibe en el año 86. La UNITA empezó a hacer algunos atentados importantes en el centro de Angola, inclusive uno muy famoso, que volaron el Hotel Hilton de Huambo, en el centro, le metieron un camión con explosivos en el sótano y volaron el edificio completo, que ahí había mucho personal cubano. De eso apenas se recuerda en Cuba. Yo sí me acuerdo cuando fue la noticia, que dice, algunos analistas después han dicho que probablemente la UNITA había sido entrenada ahí por árabes, porque ese sistema lo usaban mucho los árabes en el Medio Oriente, pues se lo habían, en el año 83 se lo aplicaron a los americanos y a los franceses en Beirut, porque también le pusieron un Son camión la de capital del explosivos Líbano. del Líbano. Eso se lo hicieron a los americanos y a los franceses en Beirut en el 83, y lo hicieron a los cubanos en Huambo en el 85. No se habla mucho, usaron un carro bomba, pero metido en un sótano, o sea, que socava el edificio. Sí. El famoso Huambo Hilton. Y entonces los soviéticos lanzan la ofensiva más grande del 87. La ofensiva del 87, que es una ofensiva importantísima, sí va a provocar entonces que la UNITA le pida asistencia a los sudafricanos. Esa ofensiva del 87 la lanzan los soviéticos con los angolanos. Post facto, después que pasaron los hechos, Fidel Castro empezó a hacerle críticas a los rusos de que si ellos habían hecho eso, sin contar con los cubanos, que ellos les habían dicho que sí, que no. Yo esas críticas post facto no las tomo siempre con un grano de pimienta, porque evidentemente habían discrepancias sobre cómo lanzar las operaciones, porque en Kangamba se ven los documentos. Pero yo dudo que a los soviéticos en el año 87 el nivel de confrontación fuera tan grande, porque los cubanos van a participar en esa ofensiva a regañadientes. Hay algunos autores que dicen que eso a la larga le costó el puesto al jefe de la misión cubana en Angola, que fue Cinta Frías, general Cinta Frías, que le dio el visto bueno a la operación. Fue un desastre porque los sudafricanos entraron.
se enfrentaron a una batalla muy famosa, se llama la Batalla del Río Lomba, en octubre del 87. En estos días va a ser el aniversario, si no fue ya 3, 4 de octubre. Y entonces las fuerzas angolanas retroceden en desbandada hasta una población cercana, una población que se llama Cuito Cuanabana. Y los sudafricanos lo van siguiendo con tropas de la UNITA. Y ahí se va a producir una serie de enfrentamientos que van a durar entre noviembre, diciembre del 87 y marzo del 88. Que la historiografía oficial la ha llamado la batalla de Cuito Cuanabale, pero en realidad no hubo la batalla de Cuito Cuanabale. Fue una serie de batallas sueltas, la de Lomba, la de Chambinga, un lugar que se llama Dala, y sobre todo los combates del saliente de Tumpo, que es una pequeña protuberancia que quedó al este del río, donde habían fuerzas angolanas y cubanas, aunque las tropas cubanas estaban del otro lado del río y tenían artillería y aviación y demás. Ahí, en ese tipo, ese fue un combate, básicamente un combate de desgaste, donde, a pesar que después la propaganda oficial cubana ha hablado de una victoria, yo por lo que he visto, ahí lo que hubo fue tablas de los dos bandos. Ni los sudafricanos pudieron llegar hasta la orilla del río, aunque lo dejaron en una punta, ni los cubanos pudieron evitar que los sudafricanos destruyeran gran parte de la fuerza angolana y por lo tanto destruyeran las fuerzas, que la UNITA no quedó destruida. Y ahí los grandes protagonistas de esa batalla fundamentalmente fueron la aviación cubana con los MiG-23 y la artillería sudafricana con los G5. Ahí yo tengo los G5, tengo una pieza de artillería que quería mencionar, que está por ahí en la imagen. No sé, esa. Esa es una de las piezas más emblemáticas de la lucha en el este de Angola, porque en aquella época este era un cañón que lanzaba proyectiles de 155 milímetros, se cree que hasta 45 kilómetros. Y si se le ponía como una especie de impulsor, llegaba probablemente a 50 o más kilómetros. Esta ¿Cuánto es eso pieza, en millas para los que no conocemos? pues sí, buena pregunta, es que yo pienso en kilómetros. Una Claro, milla como todo el mundo, realmente. es 1,5 kilómetros, una milla terrestre. Ok. 1,5 kilómetros. En realidad, 1.500 y pico kilómetros. 1,5. O sea que Ok, viene a entiendo. ser. Viene a ser, si son 40 kilómetros, unas cuantas millas. Es lejos en aquella época. Y estos se usaron para bombardear las posiciones cubanas. Y las fuerzas cubanas, la aviación cubana trataba de tratar de destruir esto. Esto es uno de los duelos más interesantes que se producen entre artillería, porque los sudafricanos, la aviación, ellos cometieron mientras la primera fase de estos combates en el río Lomba. La aviación cubana no llegaba al punto donde operaban los sudafricanos, la aviación sudafricana sí. Pero ya cuando los sudafricanos se acercaron al río Cuito, ya la aviación sudafricana no tenía capacidad de llegar ahí, la aviación cubana sí. Entonces, ese duelo entre la artillería terrestre sudafricana y la aviación cubana eran cazándose. Lo que pasa es que nunca destrozaron ninguno, hasta donde hay la prueba. Aunque hay unas versiones oficialistas que no después ellos no las han repetido, que están en internet, por lo tanto yo tengo mis dudas, yo tengo dos o tres libros, tengo el de Trujillo, que era un comandante de aviación de las Fuerzas Armadas de Cuba, que escribió sobre eso y está el libro que se publicó en Cuba. Ellos no lograron cazar nunca a estos cañones, porque estos cañones disparaban y se movían. Pero aparte de eso, hay un factor que hacía que los MiG-23 volaran muy alto, que es que los Estados Unidos en el año 85, Sí. después de un debate congresional, abolieron la enmienda Clark. ¿Qué es la enmienda Clark? Es aquella enmienda que establecía la prohibición de armar a los movimientos anticomunistas en Angola, y el gobierno Reagan consiguió en el segundo mandato que el Congreso, que ya tenía mayoría, y empezaron a entregarle a la UNITA los Stinger. Esos Stinger que todavía están veteranos ahí en Ucrania. Esos Stinger tienen un techo como de 2.000 y pico de metros. Bueno,
Un metro son 3 pies. No exactamente, es tres, algo más, 3,3 creo. Pero estos Stinger, en manos de la UNITA, se convirtieron en una amenaza para los MiG-23. Yo creo que los MiG-23 no lograban atacar tan fácil a estas piezas de artillería, porque estaban protegidas por el Stinger, y el Stinger en aquella época era muy efectivo. De hecho, los Stingers después los llevaron a Afganistán Sí. y los llevaron a Nicaragua, pero sobre todo en Afganistán y en Angola crearon una reputación tremenda. Los rusos en Afganistán crearon una unidad de fuerzas especiales, Spetsnaz, orientada únicamente a tratar de capturar Stingers, a Okay, ver de qué ¿pero se el trataba. Stinger es una pieza de artillería o es un No, avión? es un misil portátil. Es Ah, un ya. misil, un lanzamisiles que es portátil, que se pone al hombro, Sí. que se pone al hombro y se dispara un proyectil que tiene rastro térmico, creo, o infrarrojo, Sí, lo y estoy va viendo directo. ahora mismo. Y esos Stinger eran letales en Afganistán y en Angola. Yo tengo por ahí una lista de cuántos aviones derribaron los Stinger. En Angola, en Sí. Afganistán derribaron un montón. Sí, Eran muy, muy efectivos. diseño de 1967, General Dynamics, manufacturado por Raytheon, y el nombre es FIM-92 Stinger. Sí. Este es el modelo. Hicieron un modelo en el 82 y luego hicieron un modelo más. Perfeccionaron el 87, creo, por ahí. Y ese es el que tenían esta gente. Después hicieron uno más moderno, que es el que todavía opera en Ucrania. Y funciona Interesante. todavía. Y ese lo usaron en esta parte, en este frente oriental de Angola. Nada, para resumir, entonces, mientras estos combates se dan en el oriente de Angola, en el occidente de Angola, se va a hacer un movimiento de fuerzas para tratar de amenazar hacia la frontera de África del Sudoeste y hacer que los sudafricanos dejen de presionar en el oriente de Angola para que defendieran esa parte. No sé si podemos ir al mapa, al que ¿Cuál de estábamos ellos? usando antes. El que Al principio. está, sí, el que se ven, el que tiene varios colores, que está en rojo y demás. Este. Lo que sucede es que mientras estaban peleando en el oriente de Angola, en la zona de Lomba, Cuito, se hace un movimiento de fuerzas cubanas hacia esta frontera de África del Sudoeste para tratar de que los sudafricanos dejen de presionar en el oriente de Angola, de apoyar a la UNITA y traten de defender esta frontera, porque es una frontera donde ellos tienen un centro de irrigación que está compartido en parte de Angola y parte en África del Sudoeste, que se llama la represa de Calweke. Este movimiento es un movimiento diseñado por el general Arnaldo Ochoa. El general Arnaldo Ochoa había sido enviado como comandante de las fuerzas cubanas en Angola cuando se puso feísima las cosas con las derrotas del río Lomba en noviembre del 87. Fidel Castro le recibió una petición de asistencia de Eduardo Dos Santos, según la versión oficial, aunque yo creo que ellos estaban decididos ya a actuar, y probablemente esto fue un mero formalismo, Fidel Castro le dijo a Dos Santos que todas las fuerzas angolanas tenían que subordinarse al comandante cubano. Y envió al mejor comandante cubano en ese momento, que era el general Arnaldo Ochoa, que había sido veterano, había estado en Nicaragua antes, había hecho la reorganización del ejército de Nicaragua, había estado en Granada, que fue el que le pasó el informe antes que se dieran la lucha por el poder en Granada, y lo envían a Angola a hacerse cargo. Ochoa, desde que llegó, hizo un informe que existe, que está publicado, que yo lo tengo, de hecho se publicó hace como 30 años, que él dice que el problema de Angola es la guerrilla, que los sudafricanos operan en el sur de Angola, pero las operaciones de los sudafricanos no son para ocupar Angola, son para destruir las bases de los SWAPO, de la guerrilla SWAPO. Pero el problema que tiene Angola es la guerrilla de la UNITA. Que la guerrilla de la UNITA es muy difícil de vencer, que los cubanos no pueden vencerla.
que tendrían que hacer un esfuerzo muy grande y que la única posibilidad de salir de esa guerra es la negociación. Wow. Esto parece que supo tierra en Fidel Castro, porque Fidel Castro en ese momento, y Hay que lo que tener te... pantalones para decir eso. Sí, lo que pasa es que Ochoa era un general que se había hecho a sí mismo. De hecho, Ochoa era de los pocos que trataba a Fidel Castro de ti. Era un tipo que era reconocido, muy valiente. Por eso, no era, a ver, no era un tipo muy publicitado. O sea, no era el general que salía todos los días en la prensa, porque en Cuba eso no se hacía. El único que podía salir en la prensa, la madre de todas las ideas, era Fidel Castro. Y de hecho, Fidel Castro después, en la historia oficial, se atribuye él mismo, discurso cuando la causa que se le hace al general Ochoa, él se atribuye todas las ideas que se sabe que eran de Ochoa como si eran decisiones de él. Que él a 10.000 kilómetros las mandaba. Pero Ochoa... Independientemente de la gente que pueda ver lo que hizo Fidel Castro en Cuba como algo positivo, no se puede negar que el tipo era ególatra. Sí, no, 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 tenía una personalidad poderosísima, era un individuo que cautivaba a masa, sin lugar a dudas, y era exactamente, era una personalidad muy poderosa. Lo que pasa es que Ochoa también era un individuo que tenía una personalidad poderosa, aunque era disciplinado, o sea, reconocía era un militar de carrera, era general, ya en aquella época de división, estuvo a punto de ser general de ejército, si no se lo hubieran pasado por la piedra filosofal del castrismo, pero él lo manda en Angola, él hace esta evaluación, entonces él decide que para aliviar la situación en el oriente de Angola, él envía fuerzas, la sitúa entre las poblaciones de Menongo y Cuito para mantener ese frente. Hay siempre un debate que si los sudafricanos querían capturar Cuito, la versión oficial que todavía circula en Cuba es que sí, las versiones que tienen los sudafricanos es que ellos no iban a hacerlo porque ellos no tenían material para cruzar el río. Y el único puente que estaba averiado. Y los soviéticos le habían dado al ejército cubano unos pontones para que reforzaran parte de la fuerza, pero los sudafricanos no tenían esa capacidad. La idea de Ochoa era estabilizar la posición al este y hacer un movimiento agresivo hacia el oeste. ¿Para qué? Para forzar a los sudafricanos a negociar. ¿Por qué? Porque ya en ese momento Ochoa sabía, como lo sabía Fidel Castro, como lo sabían los sudafricanos, el presidente entonces, que era Vorster, ¿era Vorster en aquella época? Creo que sí, era Vorster, y lo sabía Reagan y lo sabía Gorbachev, es que el entendimiento entre Reagan y Gorbachev en las cumbres de Reykjavik en el año 86 y en el 87, después que se Finlandia. reúnen, exacto. Las cumbres de Moscú, de Reykjavik y de Washington, era que la Guerra Fría se liquidaba. Iba a haber reducción de fuerzas en Europa, reducción de fuerzas nucleares y que los conflictos regionales se iban a solucionar por negociación. Afganistán, Angola, Camboya, Nicaragua, la negociación. Pero la negociación es que los dos que estaban luchando, alimentando a los clientes, los Estados Unidos y la Unión Soviética se habían puesto de acuerdo para decirle a sus respectivos clientes, hasta aquí llegó la cosa, ¿eh? Aquí se entienden o nosotros nos desentendemos. Y en el caso de Angola, pues Ochoa sabía, como lo sabía Fidel Castro, de que los soviéticos no querían, ya después del fracaso de las ofensivas del 85-87, no querían meter más ni esfuerzo, ni dinero, ni de vida. Yo Es muy tengo ahí prolongado, una, no vale la pena. exacto, yo tengo unas memorias. Publicadas años después, traducidas al inglés de militares soviéticos que estuvieron, que fueron asesores en la zona de Cuito y en la zona del sur, que ellos hablan del estado de desmoralización. Dice, esto es peor que Afganistán y están desmoralizados. Los escribieron después, en la era rusa, incluso en la era de Putin, donde ya esas cosas no son muy bien vistas. Los individuos son extremadamente críticos. Dicen, nosotros no sabemos qué estamos haciendo aquí, esto es imposible. O sea, que esta gente no está. Ellos dicen, esos G5, esos cañones sudafricanos, no los podemos alcanzar porque ellos le tiraban con el Grad, con el lanzacohete, eso, pero no les llegaba. Y dice, esto es. Yo los tengo, los tengo.
las memorias, son distintos diarios de soldados soviéticos, son muy interesantes, una pena que no se haya traducido al inglés más de esta. Y entonces, la idea de Ochoa es que con la, se envían refuerzos de Cuba, se envía una división acorazada que está en la zona oriental, que es la que siempre se suponía que se iba a usar contra la base naval de Guantánamo, se envía y esa se disloca en el sur frente a la frontera, como a 50 kilómetros de la frontera de África del Sudoeste, amenazando. Y hay una serie de escaramuzas entre esas fuerzas cubanas que están a 50 kilómetros al norte y las sudafricanas que están del otro lado de la frontera. Lo que hacen es que envían fuerzas de exploración y tienen distintos incidentes y ahí hay varios choques, unos a favor de uno, otros a favor de otro, hasta que terminan con el año, en el día 27 de junio del 88, se da un combate, se dan unos combates entre unas unidades blindadas cubanas y unas unidades blindadas sudafricanas, alrededor de una población, entre una población que se llama Chipa, donde hay una base de radares cubanos y una base sudafricana que se llama Kalweke, que en términos generales, pues los sudafricanos le hacen una trampa a los cubanos porque lanzan globos aerostáticos, estos meteorológicos. Los radares cubanos detectan como si fueran aviones, los leen como si fueran aviones. Entonces disparan misiles e identifican la base. Los sudafricanos pueden identificar dónde está la base y con la artillería de largo alcance lo bombardean y crean un destrozo. Entonces las fuerzas cubanas envían tanques a tratar de interceptar estas fuerzas cubanas para destruir los cañones y se encuentran con unidades sudafricanas blindadas y tienen un combate donde sufren los dos bajas y se retiran mutuamente porque los sudafricanos empiezan a tirar con la artillería y entonces dan la orden a la aviación que trate de cortar el puente sobre el río Cunene que separa la frontera sudafricana del territorio angolano para capturar ellos querían coger la fuerza sudafricana en una bolsa. Y los sudafricanos se le escapan por un puente que no conocían más al norte y entonces bombardean el viaducto. El puente que está sobre la represa causan bajas sudafricanas y entonces como que el día se queda en tabla, pero a partir de ese momento entonces las dos fuerzas se mantienen expectativas. Claro, ya en ese momento hay negociaciones de paz cuatripartitas que están corriendo en distintos escenarios, en Londres, en el Cairo, etcétera. Siempre se ha dicho por la historiografía oficial y demás, Fidel Castro, no, que íbamos a invadir África del Sudoeste, que esto es, después de ese ataque, si nos atacaban, íbamos a destruirlos todos, que estábamos dispuestos. Pero lo que pasa es que sus generales no querían. Sus generales no querían. Yo incluso he oído la cifra de que tenía esa frontera 70.000 hombres. O sea, en toda Angola había 50.000. Tienen que haber vaciado a Angola completa. Entonces la UNITA se hubiera apoderado del resto del territorio. De hecho, Ochoa dice en un momento, si nosotros atacamos y penetramos en África del Sudoeste, la UNITA nos va a atacar por la retaguardia, los sudafricanos nos van a esperar dentro de África del Sudoeste, que es un gran desierto, nos van a dejar meternos adentro, la UNITA nos va a cortar los suministros, nos vamos a morir ahí en el desierto. Sí, tiene muchísima lógica. Hay un veterano que en una entrevista dice que si el muro de Berlín no hubiera caído en el momento que cayó, posiblemente Fidel Castro hubiera lanzado un ataque contra África del Sudoeste y entonces los cubanos se hubieran quedado atrapados en un bolsón y hubiera sido un desastre eso. Y afortunadamente los rusos dijeron no, no. Y se ven las negociaciones. Hay un libro de un individuo que fue del Departamento de Estado que atendía el tema africano, que fue el mediador norteamericano de estas negociaciones, que se llama Chester Crocker, que operaba de consuno con el representante soviético para el África Austral, Alinsky, que él cuenta como los rusos, la posición fue a los americanos, ustedes le tuercen el brazo a los sudafricanos, aunque los sudafricanos y los americanos no se llevaban bien, pero tenían influencia,
Sí. y de los soviéticos, nosotros le torcemos el brazo a los cubanos para que esto se pare. Y yo sí recuerdo que en aquella época el ambiente era belicoso, o sea, parece ser que Fidel Castro quería una guerra. Claro, probablemente lo que hizo fue lo que cuentan muchos analistas después de la época, quería hacer un bluff. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que retirarse de Angola porque no podía ganar la guerra a la UNITA. Segundo, porque sabía perfectamente que los soviéticos iban a dejar de subsidiar esta empresa y era mejor irse con una bravuconada que irse con una derrota aparente. Entonces, él dice que ganó, en realidad no ganó. Ahí hubo un acuerdo de paz en que probablemente ganaron todos, excepto la belicosidad. Pero este general Ochoa, que sí estaba claro, según incluso los cables que se han publicado después, cuando cables selectivos intercambiados entre Fidel Castro y él a través del Telex, de un mecanismo anticuado que existía en aquella época, que digamos un mensaje de texto a través de una máquina impresora es lo que más se me ocurre ahora. Sería eso. Los cables que después leyó Fidel Castro en el juicio de Ochoa y demás, o el proceso posterior al juicio de Ochoa en el año 89, estos cables dan la impresión que él dice, no, Ochoa desobedece, Ochoa hace lo que él quiere. Claro, Ochoa estaba allí, sabía perfectamente que si se metía en un conflicto con los sudafricanos era un problema, que a nadie le convenía, los sudafricanos no lo querían, los cubanos no lo querían, pero él estaba ahí, parece que Fidel Castro a remoto. Hace años había un historiador que era veterano militar que yo Sí. conocí, que había tenido un rango importante, primero en el ejército americano y después en la Guardia Nacional de Puerto Rico, y él estábamos hablando. Yo le di un ejemplar del libro este que yo escribí sobre las guerras en África y demás, y él me estaba comentando que había leído un artículo oficialista y me decía, imagínate, Fidel Castro a 7.000, 10.000 kilómetros tratando de hacer conducción de las operaciones tácticas. ¿Quién se le ocurre eso? Entonces empezó a decirme tres o cuatro cosas sobre eso. Me decía, pero esto es imposible. ¿Cómo alguien puede escribir? Porque él había leído un trabajo de un historiador oficial que yo conocí hace años. Y entonces me decía, pero es que el trabajo no tiene sentido la explicación que hace, porque cualquiera que sepa de operaciones de mando y mando, puede ser el diseño estratégico, pero el mando real, las operaciones, eso no se hace así. Como un individuo que está allá a 7.000 kilómetros va a dirigir las operaciones por teléfono. El hombre se reía, ¿no? Me decía, es que yo no entiendo cómo alguien serio puede escribir esto y alguien serio se lo puede creer leyéndolo. Pero es verdad, o sea, en definitiva, la solución se dio a través de una solución pacífica, porque si la voluntad era la guerra, ¿por qué Fidel Castro le solicita al gobierno de la empresa, al gobierno de Estados Unidos, en marzo del año 87, que lo incluyen en las negociaciones de paz, que eran unas negociaciones de paz, básicamente era una conversación entre los Estados Unidos y el gobierno de la empresa, para ver qué solución se podía hacer? Y el gobierno de Cuba le pide al gobierno de Estados Unidos, estando Reagan, porque es que había comunicación, ese cuento del bloqueo feroz, eso que no se lo creen ahora la colección de vividores que van, que vienen. No, 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 en aquella época, el secretario de Estado, Alexander Haig, y después el siguiente secretario de Warner, Vernon Walters, Sí. se reunieron. Vernon Walters fue a La Habana y se reunió con Fidel Castro, 82, 83, en época Reagan. Y Alexander Haig se encontró en México con Carlos Rafael Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Estado, para negociar y hablar de esto. 81 y 84. O sea, la comunicación existía. Ese cuento de que sí le existía. Eso lo cuenta Chester Crocco con documentos del Departamento de Estado, y nunca ha sido desmentido en el oficialismo en Cuba, que sí, en marzo del 87 ya el gobierno de Cuba le pide ser incluido en las negociaciones.
y Cuba va a ser incluida como interlocutor de las conversaciones en mayo del 87 y poco después entra Sudáfrica, que se había negado. Y entonces ahí empieza la negociación entre los cuatro. E incluso la delegación cubana pasa de un hombre de línea dura, como Jorge Risquet, que es capaz de amenazar con una invasión a los sudafricanos, y los sudafricanos se indignan y le dicen: nos vamos aquí y nos vamos a esperar a ustedes. Y de hecho ponen una división completa en la frontera a ver qué pasa. Y envían entonces a un negociador mucho más flexible y más capaz, que es Alcibíades Hidalgo, que ese es el que firma la negociación de paz. Y la negociación de paz se hace sobre un principio, con esto termino, que lo había expresado la administración Reagan en el año 82, lo que le llamaban la teoría del vínculo. El territorio de África del Sudoeste, que luego se llamó Namibia, se le concedería la independencia y saldrían de ahí las tropas sudafricanas el día que el gobierno de Cuba retirara sus tropas de Angola. Los sudafricanos se van de África del Sudoeste el día que los cubanos empiecen a ir de Angola. Y esa es la negociación del año 88. Es la negociación, los acuerdos de Nueva York, por los cuales se pacta la retirada de las fuerzas cubanas de Angola, que se va a hacer se empieza en el 89 y va a durar cerca de año y pico, sobre todo porque no había la capacidad de absorber la cantidad de gente en un país que ya los subsidios soviéticos se habían empezado a volatilizar y van a tener un problema de desempleo mayúsculo, y esa época yo la viví. Y por Se otro llamaba lado, periodo especial. ahí empezaría el periodo especial, un poquito después, pero ahí. Y la evacuación gradual de las fuerzas cubanas de Angola, seguida por la evacuación gradual de las fuerzas sudafricanas de África del Sudoeste y la proclamación de la independencia de África del Sudoeste en unas elecciones supervisadas con la ONU. Las fuerzas cubanas se evacúan fundamentalmente de Angola en el año 90, aunque ahí quedan unas pocas que se van en el 91, y las fuerzas sudafricanas se evacúan completas en el año 90 y Namibia, o sea, Namibia pasa la independencia en el año 90. Y entonces se zanja este conflicto sin. Porque además, y con este el último punto para hablar entonces del cuerno, se ha dicho, aunque esto es una especulación, que si las fuerzas cubanas hubieran logrado invadir, hubieran intentado invadir África del Sudoeste, los sudafricanos tenían seis proyectiles atómicos que estaban dispuestos a usarlos. Los sudafricanos tenían el arma atómica del año 74, que la desarrollaron, hicieron una. Y tenían unas cabezas, se supone que eran unas cabezas que se podían disparar desde estos cañones de los G5. Ellos tenían una versión todavía más avanzada, que era el G6, iba en ruedas, iba sobre un chasis de un carro. Que ese era como los carros, las piezas modernas ahora, los Harker suecos o las piezas similares, los HIMARS americanos, así, eso lo tenían ellos. Y era capaz de disparar una cabeza nuclear. Eso es una especulación, se ha hablado de eso, se habló en esa época, se dijo, Fidel Castro dijo: ah, nos hubieran atacado, vamos. Formó el rollo ese post facto, o sea, no es lo mismo en aquel momento. Ustedes saben que al diablo, después que pasa, todo el mundo le ala la cola. Pero como no se sabe, porque cuando se hizo el cambio de gobierno en Sudáfrica, la transición al gobierno del African National Congress, esas bombas las desactivaron. Y nadie ha hablado de eso, o sea, todo el mundo se cayó. Yo no sé, no sé, pero esa es una de las grandes especulaciones ahí, que si los sudafricanos pues hubieran tirado un par de bombas tácticas, eran bombas tácticas, y hubieran hecho un boquete ahí después, en fin. Eso cae en la especulación histórica, en la famosa historia que si hubiera pasado, el if history, que es muy. A mí Pero bueno. eso es bonito y cool cuando es para escribir ficción, Exactamente. pero no tiene ningún tipo de utilidad. No, 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 no. ¿Qué hubiese pasado si? No, eso es irrelevante. Pero Eso está cool nuestro. para escribir novelas y cuentos y cosas, pero para más nada. Eso,
Así es, y yo también creo que como ejercicio de ficción literaria puede pasar, pero como historia, yo no creo que los historiadores de historia alternativa, no sé si es historia, no puede ser alternativa, porque la historia, las alternativas a la historia son las interpretaciones del hecho, pero no es hecho alternativo al hecho, porque entonces yo estoy metiéndome en un campo que no puedo comprobar. Eso digo, se habló lo de las posibles armas nucleares, pero eso siempre ha sido un rumor. De hecho, yo creo que nadie habla mucho. Castro lo usó como a pintarse como siempre un héroe apocalíptico. Todas esas historias de que lo perseguían cabezas nucleares, toda la historia, ¿no? Pero bueno, esos son montajes mentales, ¿no? Pero en concreto sí la tenía. Ahora que la usaran es otra cosa. Yo creo Interesante. que esas son armas de terror, no armas de empleo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Esto yo quería redondear, no es todo, yo sé que puedo quedar todavía algunos insatisfechos sobre mi explicación, pero bueno, hay cosas que aquí tienen un límite, tampoco vamos a estar toda la charla en eso. Yo quería compensar ese espacio porque me quedé con el sabor de que no había sido lo suficientemente explícito, Ramón. No, y está bien, y para la audiencia que quizá pueda tener ese tipo de planteamiento o esos pensamientos, mire, realmente los episodios de Archipiélago Histórico están diseñados o van encaminados a proveer una base. Y en mi opinión, 3 horas sobre este tema, más lo que ya habíamos hecho previamente, fantástico, eso es formidable. Pero aquí yo siempre trato de establecer lo siguiente. El episodio es chévere. Usted quiere aprender más, va y lea. Porque el libro es irreemplazable. Totalmente, totalmente. No, 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 Así no, estamos que, de acuerdo. sí, no, definitivamente, Totalmente irreemplazable porque hay una cosa, lo que uno puede exponer aquí de manera somera y a partir de unas referencias que son básicas es producto de lectura. Algún testimonio, hay fuentes orales, gente que ha tenido la amabilidad de darme horas de entrevista, pero hay otras cosas que uno tiene que hacer. Y me Sí. imagino que eso es lo que hacemos todos los que podemos desfilar por un espacio como este, es producto de nuestras lecturas, sobre todo nuestra experiencia. Las lecturas son experiencias, ¿no? Oh, definitivamente. Leer es sumamente importante, así que para los vagos que no les gusta leer, lamentablemente eso es algo que si usted aspira a un conocimiento mayor, no puede prescindir de eso, de la lectura. Y ese comentario que yo acabo de hacer sobre la importancia de hacer estos episodios, pero siempre tomando en consideración que la profundidad va a estar en el documento y en el libro. Yo estoy muy orgulloso de eso con este programa, porque yo siempre trato de ir en contra de lo que yo llamo influencers de la historia. Que las redes sociales están llenas de este tipo de personajes, que son gente que te hacen el video, te hacen la historia, son una gente brillante, en mi opinión, y lo digo con sarcasmo, que te cuentan historias nacionales o historias sumamente complejas en videitos de TikTok o de Instagram de 1 minuto. Por eso es que usted no va a ver ni un solo video mío en redes sociales diciendo, ah, te voy a hablar de tal cosa. No, porque es que es imposible que yo pueda llegar a algún tipo de, a algún grado de verdad o algún grado de profundidad con un video de 60 segundos, jamás y nunca. Entonces, por eso es que usted va a ver que este tipo de video y este tipo de personajes son sensacionalistas. Eso es lo que son. Sí. Así que si usted quiere y tiene un compromiso real con aprender de historia, tiene que leer o tiene que escuchar Archipiélago Histórico. Muy Los influencers de los videitos de 60 segundos que te hablan de eventos complejísimos, eso no es una fuente confiable de conocimiento histórico. Lo siento. no, Jamás y no, es que nunca. no lo es, no lo es, no lo es. Es que uno tiene que saber discriminar.
Esa es la versión del conocimiento de la comida chatarra. Eso sirve para resolver 5 minutos, pero eso como merienda puede pasar de vez en cuando. Pero si se convierte en dieta, es totalmente dañino. Sí, Pero, exactamente. y tampoco creo algo que suelen decir los expertos en conocimiento y en transmisión, de que el rango actual de retención de las personas jóvenes es de 10 minutos. Yo no acepto eso. A mí me parece que eso es una generalización que trata de minimizar la capacidad humana. Eso no, tampoco creo eso. Así que el hecho de que digan que los libros están desplazados por la imagen, tampoco. Porque los libros son una variante de la imagen, es otro tipo de imagen. Pero hay un conocimiento que todavía no se puede. Ahora, 60 segundos es muy difícil de Sí. Yo he visto intentos de eso, explicar el Imperio Otomano, la caída del Imperio Otomano en 60 segundos. Dios mío. No, no, no me puede. No, no sé cómo. No, No sé cómo. no, no, no. Pero, en Sí. fin. Mire, yo creo que, ¿qué le parece si hacemos un episodio dedicado completamente a la campaña de Etiopía en otro momento y lo dejamos en las 3 horas? Porque creo que para propósitos del episodio sería un poco complejo en términos de cómo proyectarlo y cómo elegir el título y todo lo demás. Yo creo que sería mejor como que dedicarle solamente a la temática de Angola y después un episodio solamente a la temática de Etiopía. Ramón, comparto perfectamente eso, le da una entidad temática, una coherencia al episodio, Coherencia. y realmente los seguidores del programa van a tener 3 horas más, que le estamos dando bastante periodo. No, me parece bien, podemos dejarlo de Etiopía en otro momento y lo hacemos monográfico. Yo no tengo inconveniente, no tengo Sí. inconveniente con ello. Y también me gustaría hablar a profundidad, que esto se lo estaba mencionando anterior a comenzar a grabar, sobre ese famoso juicio del general Ochoa y otros miembros importantes del Estado Mayor cubano, que como yo le mencionaba antes de comenzar a grabar, eso a mí me pareció un circo mediático y unas actuaciones melodramáticas hasta más no poder. Y yo soy un cínico de toda la vida, pero yo creo que en este caso particular, yo creo que estoy en lo correcto. Ahí se ve a flor de piel que lo que hay es pura actuación, melodrama y unos libretos muy bien redactados. En esa época que yo estaba viviendo en Cuba, se decía que los premios de cine le iban a tener que dar al juicio de Ochoa la mención especial en edición, porque es que se notaban las ediciones, se notaban que no había una coherencia. No había Sí, sí. una seriedad tampoco, Tampoco, no, porque no, no. mi personaje, si vamos a tratar ese evento como uno de ficción, mi personaje favorito es el fiscal. Ah, Charco de Sangre Escalona, un personaje que había caído en desgracia y que Sí. fue revivido porque, según dice un periodista que fue bastante cercano, o dice él que fue cercano a estos episodios, dice que Castro lo eligió porque sabía que si alguien se iba a convertir en un personaje odioso ante la población, era el fiscal, y era un personaje odioso. De verdad que logró hacer uno de los papeles más desagradables, solo secundado en segundo lugar por los abogados de defensa, que, a ver, yo en aquella época mi hermano más chico, puedo decir porque mi hermano vive aquí, más chico estudiaba derecho. Y los comentarios de los compañeros de él, que de vez en cuando iban a la casa y sabían que podían hablar delante de mí sin problema, los comentarios legales sobre la falta de toda ética profesional de esos abogados, que decían que ellos defendían al cliente porque
La revolución se los había encomendado. Por favor, si usted podrá ser militar, pero ante todo es abogado. Evite esas expresiones, diga que esté ahí y que usted es abogado de oficio y lo pone y ya. Pero eso es de verdad, las intervenciones de algunos abogados fueron penosísimas. Penosísimas y fue contraproducente, Ramón, absolutamente contraproducente. Esa terminó convirtiendo a Ochoa, que no era, digamos, no era un tipo santo, pero lo convirtió en un héroe popular y le salió a la culata. Y a Raúl Castro quedó ridiculizado como un llorón incoherente, porque tuvo una intervención incoherente, y el mismo Fidel Castro, pues salió, su imagen no fue la misma. Ese juicio y todo el ambiente, ese año 89 fue muy, muy complicado, y yo creo que fue el principio del fin. Se ha demorado un fin que se ha prolongado larguísimo, pero el mito se les hundió ahí. El mito se les Sí. hundió ahí porque fue una purga y un ajuste de cuentas, y cayeron cabezas y cayó gente. Yo lo sé, incluso yo de manera indirecta vi algunas cosas y conocí a alguna gente que ahí rodaron cabezas. Aparte de eso, porque en el documental de que estábamos hablando salen los personajes más connotados, pero eso fue una purga, pero una purga, pero mayúscula. Incluso los que estábamos fuera, porque eso fue una pelea en los circuitos de poder. Eso fue una pelea entre personajes e instituciones que se movían alejados del ritmo de la gente, pero dejaron una impronta grande. O sea, a partir de ahí, el mito, la imagen, la infalibilidad, incluso las Fuerzas Armadas quedaron bastante maltratadas, y el Ministerio del Interior, que era poco querido, pues quedó en peor función. Yo creo que fue desde el punto de vista de relaciones públicas, fue uno de los peores montajes. Pero sí estoy de acuerdo que eso fue un teatro trágico y macabro, pero fue un teatro. No, definitivamente. Es que para mí fue obvio. Bueno, pero habrá quien a estas alturas todavía lo ve y se cree todo lo que hay ahí. Y eso es, bueno, volvemos a lo Puede ser. mismo, al condicionamiento ideológico y todo lo demás. Es que es el objetivo siempre. Yo me permito aquí recomendar como de antemano el libro de Oppenheimer, La hora final de Castro, que es un análisis del año 87 al 89. Es un libro interesante porque Oppenheimer, que es periodista en CNN todavía, estuvo en Cuba, entrevistó gente de la Unión Soviética. También está el libro de Fogel, creo que es Francis Fogel, Fin de siglo en La Habana, que es un estudio de este proceso, de este periodo. Y es muy interesante. Hay unas memorias de un periodista que presume de haber estado también cerca del poder, de apellido Fuentes, que se titula Tristes, como Dulces Guerreros Cubanos, que a mí como libro no me gusta, pero tiene información valiosa. Y hay otros ensayos que Él es han... periodista. Sí, fue ¿Cuál periodista. es su opinión sobre los periodistas que trabajan temas históricos? Ramón, yo he conocido a algunos periodistas que trabajan temas históricos, por ejemplo, me parece que si son serios, si son buenos periodistas, pueden lograr buena información, pero son periodistas, o sea, están marcados por el presentismo de la noticia y en cierto modo por la urgencia de la noticia. Y pongo dos ejemplos. Arturo Pérez Reverte, que fue corresponsal de guerra mucho tiempo, tiene uno de los mejores reportajes sobre la guerra del Chad en los años 80. Para mí, yo no he leído nada mejor representado. Claro, él estaba ahí y es un corresponsal de guerra. Y estoy pensando, uno de mis escritores favoritos, corresponsal de guerra, Winston Churchill,
En su libro, Mis primeras juventud, que él trae todos sus reportajes de la India, por ejemplo, y de Sudáfrica, de la guerra de los Boers, de la frontera, que es muy interesante, pero es corresponsal. Él no dice, yo soy historiador. A lo mejor más maduro pudo intentar hacer historia. Pero lo que pasa es que el corresponsal se mueve en otro plano. Hay muy buenos corresponsales. Yo les tengo respeto a los corresponsales y tengo algunos libros que me encanta leerlos de corresponsales. Pero ellos trabajan con el presente, el historiador trabaja con el distanciamiento. Es la conversación que yo siempre le digo a mis estudiantes. El cronista está imbuido del presentismo porque está viviendo los hechos y toma notas para dejar la memoria. El historiador tiene la ventaja de la distancia y la desventaja de que le carece de la emoción o pues, los olores, las sensaciones, no las tiene. Pero la historia siempre implica cierto distanciamiento, cierta reflexión. Yo sé que hay algunos que dicen, no, que hay que ser historia presente, que eso es historia. Yo soy más prudente. A mí me parece que para romper el huevo primero lo tiene que poner ahí. Exacto. Entonces yo creo que los corresponsales como todo, yo, si yo estoy utilizando un evento que las fuentes son más difíciles, pues un corresponsal me ayuda. Sobre todo el corresponsal es una profesión que se genera mucho desde el siglo XIX, finales del siglo XIX. Y hay algunos corresponsales que son buenísimos. Por ejemplo, la que estábamos hablando, la guerra hispanoamericana está llena de corresponsales de guerra de mucho valor. Ah, que su visión no es la del historiador, no, no, él es corresponsal, el otro fulano es historiador. Quizás el tema está definir quién es quién y en qué circunstancias se aproxima al hecho. Sí. En todo En todo caso, caso, el el lector lector siempre siempre tiene tiene el deber, tanto para sí mismo, de estudiar las cosas con cierta objetividad. La responsabilidad al final del día recae sobre la persona que va a leer. de Por eso es que acuerdo. es bien importante desarrollar destrezas de análisis, de pensamiento crítico, y no convertirse en una de estas personas que lee. Y todo lo que tú lees, pues tú te lo vas a creer y no lo vas a cuestionar. Anyway, mucho trabajo que hacer. Sí, sí, Muchísimas sí, gracias. sí. No, 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 no hay por qué, Ramón. Para mí es un placer, como siempre, ser invitado a este espacio, compartirlo y estar aquí y saber que la audiencia, pues, le va a dedicar algo. Pues muchísimas gracias nuevamente, doctor Pablo Hernández González, por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.